take you on a trip, just a simple journey, a journey full of sound and beat, one that will lead you down, way down. Tremble and your hands become just a little nimble. The underground. Now let me see you work.
push to start it, push my button, push to start it, push my button, push to start it, push my button, push to start it, push my button. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hostia, qué susto ha ido todo esto. Buenas noches, familia, ¿qué tal? Soy David Bisbal. Ah, no, que esto no es aquí, espera. Buenas noches, familia, ¿qué tal, cabronazos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Topcast TV. Un abrazote agradita por estar ahí, ya sabéis, como siempre, un saludo de que nos habla, soy David Diesel, Ceci. Nada, acompañado de hoy de Berto, de Cachelito y de Ferry. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo andáis? No andan. Hola. Hola. Buenas noches. Yo digo, voy a esperar a que hable alguno. A ver quién arranca. Venga, Berto, tú el primero. Pero bueno, aquí andamos después de una semanita sin una parte por aquí. Ya he vuelto. He vuelto. Yo voy a dejar la casa. Hombre. I'm back. ¿Qué tal, Berto? Buenas noches a todos. Dígate, nada, sí que es verdad que estábamos de menos a Bertaco, que encima ahora la tenemos medio lesionada al hombre, me cago en la puta, si no fuera pronto. Y nada, esta carrera es una de las que yo tenía muchas ganas de ver. Con el coche y el circuito. Así que deseando empezar. Sí, carrera divertida, circuito complejo, coche, pues la verdad es que no es un coche que se vaya mucho de atrás a la hora de abrir gas, pero a la hora de meterlo en curva. Vamos a ver alguna cruzada. Esas inercias de motor atrás ahí. Sí, que no se te ocurra reducir en curva, ¿eh? Porque... ojo. Va a estar divertida la bajada. Pues sí, la verdad que va a ser... Muros se lo van a pasar bien. Va a ser una salvajada esa cuesta abajo con esas curvas, esas enlazadas, esa última, o de las últimas a derecha, que es más jodida que la hostia. Creo que va a ser complicado con esta Porscheta, Porsche 911 Carrera RS, 901 del 73, 481,79 PR, 209 caballos y 1.075 kilos de peso hoy, familia. Va a estar interesantísimísimo, de la hostia, yo creo que sí. Anécdota, hoy nos faltan creo que dos pilotos en esta sala, no sé si lo digo bien, chicos. Uno son Jorel Sim Racing, porque no pudieron comprar el coche a tiempo, puesto que este coche salía en legendarios. Y el otro, pues, Renegade B, que por un malentendido, pues, no están aquí de momento. Pero nada, desde aquí un abrazote para ellos también. Y, oye, gracias por haber estado aquí, por haber corrido con nosotros. Y nada más que eso, muchas gracias. Seguimos adelante con el evento. Vamos a ver eso, lo que decíamos. Dime, Berto. Un minuto, que nos dicen por el Discord los chicos de PLF que le traslada a su piloto que la sala no está bien configurada. Hostia, ¿qué falla? Cuéntame. Echarle un ojo, vamos a ver. Estoy mirando y no sé, no veo yo el fallo, a ver si ahora. Mandato, cielo, amanecer, prohibido, real, neumáticos. 209, 1075, 482. Penalizaciones por atajo y demás, sí. Prohibido. A ver el tema del neumático. Que lo hemos corregido antes, lo hemos estado mirando con Ferry. Diría que está todo bien. A ver si nos comenten cuál es el... Que te facilite por el chat a ver qué parámetros. Cómodos blandos. 75 kilos, 209, 482 R. A priori está todo bien. Esperemos no joderla, que si no la jodí ya la semana anterior y fue una putada. Luis, buenas noches. Basket, buenas noches también. Brian, partner.
¿Qué tal, jefes? Por ahí decían que qué bonito el trofeo de la Cache 8. La verdad que es un pasote, sí. El tema de Richie, tío, se los curra, que es una pasada. Es muy, muy chulo. Entiendo que, Pape, os habéis llevado uno. Me alegro por vosotros, tío. Y nada, chicos, espero que estén las specs realmente bien. Que no esté jodida la cosa. Ok, Torres, buenas. Yo creo que está todo estoy correcto. A ver qué nos comentan los pilotos de este equipo. Por 15 y por 6. A ver qué sale. Neumático. Estoy mirando también lo que viene en el Discord puesto. Eso a ver es. Qué es lo que se ha puesto. Vaya, que podríamos. No sé, que hayamos cometido una errata. Aquí lo que me sale es que esto es Bad Hulst. Mont Panorama. 19 vueltas. Tiempo Preque C06. Encapotado. Amanecer. Mismas condiciones. No. Porsche 911. RS tal del 73, 482 PR, 209 caballos, 1075 kilos, cómodos blandos, por 15, combustible por 6, 3 litros por segundo. Shadow, buenas noches, ¿qué tal, jefazo? ¿Cómo andamos? Vamos a ver pues si conseguimos hallar el error, si no, si está bien, quizás no, que. No veo nada malo. No, igual se ha confundido el chico, oye, no te puede pasar. Es posible, espero que no sea así, que esté todo guay. Y nada, vamos. Yo no también veo nada mal. No sé, les he preguntado a ver que si nos pueden decir lo que está mal, porque no veo. No sé si encontramos la errata. Bueno, de momento no, vamos viendo. Está el C6, está amanecer por 3. Yo pienso que está todo correcto. Oye, 8 pilotos en pista, hostia, ¿eh? Qué lástima esta carrera. No obstante, en la siguiente sala sí, son 11. Va a estar hot, pero va a estar hot igual, nos van a dar que hablar. Vamos a ver, Fuerna, Meluki, Depex, Bigar, Dani, Autobit y Rimu. Vamos a ver qué sea. En esta ocasión, en esta sala, estos son los equipos que la conforman. Los que veis ahí, los logos que están a GT Driver, Arini Racing, Black Dog Racing, Dash Motorsport, Fanatic Virtual, Top Gas B, Renegade, Renegade Racing Team A, EPLF Sim Racing, Renegade Racing B y Lloret de Maxim Racing. Dos de ellos no están. Hay que configurar el cartel o los apuntes que ya tenía. Pero por lo demás, todo bien. Si esto más o menos va estando bien, vamos a entrar un poco a verlos, a corroborar que se ve sí, más o menos todo bien. Vamos a ver la cámara TV. Está hoy la tarde húmeda, está el día así, está el tiempo como nublado. De cojones. Pero bueno, a ver, venga, Choche, dale mucho gas, TT. Anduvo ahí, tenemos a Meluki también. A RT, a Vicar del equipo Arini, Víctor. Fuerna, calentando ahí un poco la goma. Se ha levantado el día así ronso, como dirían por aquí. Sí, voy. ¿Qué estás liando, David? Pues ya lo he liado antes. Ahora ya estoy en otro proceso, pero sí. Estás liando, ¿eh? Sí, llámalo aquí. Llámame rebelde. Bien, bien, aquí liando la parra. Claro que sí, a ver si buscamos que no haya error en la sala y si no lo hay, pues ya en breve lanzar la clasificación. Sí, está contestando el chico ahora por Discord, a ver si. Claro, no, que nos diga, a ver. Lo que ven mal, vale. Se nos puede escapar algo. Por eso, antes de. Pero de, yo estaba controlando y no veo nada mal. Ahí va Fuerna pitando a fuego. Dale, gas, Fuerna. Grande. El Blacktop, Depex, de AGT. Diseño muy chulo el de este Porsche. Muy chulo, que sientan muy bien estos colores, son muy dulces. Precioso. Autobit. Vamos a ver, auto. Mucho gas. Auto se monta en la sala de la Gastete, es un tío muy peligroso. Le sientan muy bien los diseños de este coche, ¿eh? Todos mucho. Los diseños están muy bonitos, la verdad. Es de carreras. Este coche es bonito como lo pintes, es que es bonito. Sí. Es que, claro, es que yo creo que le sienta todo lo que le pongan, le sienta bien. Es un coche, no sé, una línea muy deportiva. Es la mona muy que bonito. Vestida de seda, mona se queda. Sí, sí. Da igual como lo pongas, tío, este coche mola. Vamos a ver, dice Liz que ha salido húmedo de la ducha, hostias. No jodas. A mí también me pasa. Ten cuidado lo que dices por aquí. Sí, míralo, que el tema es. Chan. No te digo más. Que me aspen. Vamos a ver, venga. Vamos a GT Depex, dice Ilaso animando. Vamos a echarle un vistazo también. Uy, se ha cambiado la cámara. ¿Qué pasa? ¿Ha tocado el cochumbo? No, vale, esto es Vox. Ahí sale Rimu de Fnatic. Vamos a ver. Creo que más de uno va a disfrutar como una perra por aquí, por estas curvas. Este circuito que a mí personalmente me gusta mucho. Es una puta locura, la verdad que es una locura. Sí, es una carrera que va a ser complicada y a la vez se hace eterna. Yo estuve haciendo ayer una simu y se hace larga, el stint de 10 y vas a una parada. Se hace hot, ¿no? Me imagino, a ver, iremos viendo estrategias. A ver qué deciden los pilotos, entiendo que será más o menos como las otras, una o dos paradas, a ver quién decide qué. Qué guapo este coche de Renegade, joder. Aquí dale, en el box se pierde muchísimo tiempo, mucho tiempo. Un vale. Box muy largo y.
Yo creo que los pilotos lo tendrán claro. Mira, pues es un dato. Cuidado con los accidentes aquí, ¿eh? Sí, aquí ir detrás sitio de entre uno muros. Y que se den el muro. Sitio entre muros, si vas pegado a un piloto preparando un adelantamiento, es complicado, no se ve bien. Y lo que dice Ferry, cualquier frenazo de uno contra un muro o incluso que se cruce un coche en una zona de muros, cuidado, ¿eh? Puede ser peligroso. Vale, sí, sí. Que Gran Turismo se ponga transparente el coche de estas que dices, sí, hostia, vela que me he liado. A ver, yo quiero hacer una pregunta al respecto de la carrera. ¿Hala? ¿Está la sala bien? Claro, para arrancar, a ver qué nos han dicho los chicos. A ver qué comentan. No nos han dicho nada. Vayamos a cerrar. Claro. Creo que vamos a acabar lanzando la carrera inmediatísimamente. Sí, porque no... No vemos nada, yo es que no veo nada mal, ¿eh? Cache, que es el que al final hace todo esto. No, y como está en las spec, que la spec está así. Es que es eso, es vale, como, pues, está como la spec, o sea. Chicos, le voy a dar al botón igual mágico. Igual tenía el mal de antes. Igual se ha modificado y tiene el antiguo, claro. Hay que, igual se ha puesto algún comunicado, alguna modificación en algo, porque se han hecho algunas. Pero de esta no lo sé, si los PR de esta puede no ser. Hubo comunicado. No, pues ya está. Entonces, para adelante, David. Hostia, pues mira, ya estoy escribiendo ahí, así que mucho gas. Y nada, hostia, familia, este fin de pude estar aquí echando unas pachanguitas toda la tarde con la peña y disfruté, que buena perra. Había un montón de gente de varios equipos y desde aquí un abrazote a todos, que me lo pasé muy bien con todos vosotros. Hostia, me reenamoré del juego. Lleva muchos días sin jugar y buah, disfruté como una perra acá. Así que nada, sin más. Todavía está en forma. Piloto muy rápido, que le hemos perdido por vamos, que por esto hablar. Vale, esto se ha trastocado todo, caché, le he cortado el rollo, joder, qué liada, toca un botón que creo que no era. Por lo demás todo bien, a ver, coche liga, esto, vale, esto ya es quali, ya lo hemos lanzado, diría. Hola, Lia. No. Iniciar, que es otra vez. Ahí, ese es el botón. Ahora, a ver, lujo. Dale, dale, dale. Tenía un gatillazo. En quali. ¡Vamos, la máquina! Venga, va, esta sí, esta es la buena. A ver, toma dos. ¿Tenemos toma dos? Ya no hay toma dos. A ver, lo teníamos por aquí. Ya no hay toma dos. Qué lástima, se ha quedado el canal en bragas. Me cago en la máquina del tren. A ver, ni toma dos ni leches. Venga, va. Empieza la cosa. Y empieza de noche. Así que a ver qué sale de aquí, familia. Que esto va a estar interesantísimo. Venga, va, todos pilotos a pista. A marcar su tiempo y a darlo todo. Mucho gas ahí. A ver con qué tiempos nos sorprenden. Estuve entrenando hasta que me jodí el costillar y andábamos Ferri en 2, 4, 2, 3. Aquí con poca gasolina se pueden ver 33. Ah, vale, me falta un 3. 33 has dicho. ¿3-3? Vale. Pues vamos a ver, envía pole espacio al 3-3, a ver qué te sale. Venga, va, estamos subiendo aquí a Depex desde el coche de alguien. A ver qué sale de aquí. Y por cierto, a ver, ¿dónde estaba el tema? Cago en la máquina del tren. Aquí. Toma dos, venga, va. Desde aquí lo reiniciamos. Empieza la claqueta, ahora sí ya ha salido. Y esto ya va en serio. Vamos a quitar la música inclusive para oír el sonido de los coches. Y ya ojo, porque aquí un rebufo bien cogido, sin molestarse, puedes bajar unas décimas, ¿eh? Es que el rector es de cuidado, ¿eh? Claro. Vale, pues empezamos de noche, vemos ahí a Depex, a Choche, que va más pegado con letardo, una pierna, va segundo ahí, Rimu tercero, de momento todos a calentar, Dani, Vigar, detrás Meluki, Fuerna, que va tocando el pito antes, y me he pasado alguno, Blanco, que es Autobit, dale, gástete. Venga, va, en esa octava. Autobit, a ver, datos, no tenemos esperemos nada. Que Autobit haya apretado los pedales bien. Vaya, es verdad, el hombre que tuvo fallo la otra vez, se tuvo que retirar. Sí, tío, por eso. Es que está muy fuerte y arrancó el pedal de freno. Está hecho un bicharraco, el tío, solo hay que verle. Rompió el chasis, ¿no? Cago en la leche. Sí. Vamos a ver, Torbi, ¿qué tal, jefe? Dice que hasta un 32, vamos a ver por ahí, estoy seguro, capaz que lo hagas tú. ¿Hasta 32? Madre mía, como estáis de locos. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, espero que al final estuviera todo bien, Arini. Buenas noches, cabina. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Grandísimo. Tenemos ahí va Choche, ahí va por delante. Se lanza él a abrir el camino. Vamos, Tete. Sí, le han penalizado el piloto de GT Drivers. Y Choche ha dicho, tiro delante, me quito el tráfico y que sea lo que Dios quiera. Vale. Para no tener complicaciones en la vuelta.
Bueno, y yo quiero aprovechar un momentín porque me comunicaron un compañero, bueno, Meluki, el amigo Meluki de Renegade. Y nada, que quería mandar desde el equipo, al cual este mensaje también nos unimos nosotros de aquí, creo que todos, que nada, Juanito Ferodo, que tranquilo, que va a ir todo bien. Y ese es el mensaje que te querían dar, de tus compañeros, se acuerdan de ti mucho. Así que nada, desde aquí también, que eso, Juanito Ferodo, que ánimo, que todo va a ir bien, tío. Te esperamos ver pronto por aquí. Coño, pues mucho claro ánimo. Que sí, tío, hostia. Mucho ánimo, sea lo que sea. Mucho ánimo para él. Sea cual sea el problema, ¿no? Que se mejore. Eso es. De siempre. Todo, coño, siempre que eso estás sonriendo y feliz. Me cago en la máquina. Claro que sí, pues nada, un abrazo desde aquí, desde el canal. ¿Tenemos a un piloto en box? Cara, sí, Fuerna. ¿Puede ser? Sí. Fuerna puede ser que haya entrado acá. Igual ha roto. Sí. Va a llevar rotura delante y rueda izquierda. Claro, oh. Eso es. Cuidado, aquí con los accidentes, yendo a tope. 10 minutos aquí no dan para mucho, Ahí llega el hombre. Sí, es largo el circuito, tiene rotura en la aero delantera. Venga, pues al ataque. Tírale, venga, va. Auto y Choche, que va a ser el primero que marque tiempo. Depex se ha puesto astutamente detrás. Para intentar quizá rascar esas décimas que decía Ferri antes. Y venga, para adelante. La zona esta de la subida, vamos a subirnos a onboard. Perdona que te corte, David. Hay un detallito que han puesto los chicos de Renegade. Si ves el coche desde atrás, le han puesto ahí un saludito en la matrícula. A ver si lo puedes sacar, David. Ahora mismo, Juanito Ferodo, mucho gástete. Ahí está. Grandes. Ahí está, le han puesto la matrícula, un recordatorio para darle ánimo desde el equipo. Ok, pues desde ahí queda ese mensaje lanzado. Siempre hace, tío. A ver si remata con un podium, un ascenso y ya, vamos. Ya lo peta. Eso ya sí que sería. Claro. Y también lo ha petado CGCR. Gracias, tío, por venir. En la bajada, por el amor de Dios. Se ha tirado la tumba abierta ahí. Vamos a sacotete, vamos a ver, vamos a montarnos en esas onboards. A ver, las cuesta abajo. Ya están todos. Ya han bajado todos, no. Estamos aquí viendo a Vicar bajando con penalti, medio segundo. Ahora vamos a llegar con Fuerna a esa zona. Curva izquierda. La curva es muy hot, tiene algo de bug. Sí. Fuerna se le ve ahí. Al menos va para el 54, Primera vuelta, yo creo que el 54 va a caer. Un 34. Va Choche. Uah, cómo ha entrado Choche a la chica de atrás. Vamos a verle. Sí, sí, va dándolo todo, ¿eh? Sí, sí. Pero viene Depper muy rápido por detrás, ¿eh? Viene cerca. Buenas noches, Alario. Buenas, jefe. Iba un poquito más cerca. Yo creo que se va a hacer Choche de momento con el mejor tiempo. Sí, quizá iba más pegado al principio de la vuelta, ¿no? Vamos a ver, venga, van a pasar y va a ser un tiempo de referencia. Tenemos un primer 34-8. Vamos acercándonos al de. Ahí va eso. Rimu, se mete en la segunda plaza de Pérez. Cerca del 33 ese, Dani, ahí va Meluki. Marca su tiempo. Ahora va a pasar Vicar, a ver qué trae Vic. Este tío es rápido. Vamos, Vic, dale, gástate. 2.41, se queda en la sexta. ¿Ha cogido el rebufo de PC? Sí. De Choche. Vale, Fuerna. Sí, 3, va bajando, muy bien. Aparte que va calentando y según va amaneciendo, que se va haciendo más de día, también va cogiendo temperatura y se nota, ¿eh? Sí, y la confianza del piloto al ver la luz. Vaya, eso se hace de día, las referencias, ¿no? Puedes mirar más lejos. Sí. Sí, eso se nota. Venga, va, pues subidos ahora mismo en la bajada, en el coche de... Subidos en la bajada, qué guapo. Subidos en la onboard, bajando la bajada, que no subida. Oh, mira, ahí la molesta un poco. La frena un poquitín Choche a Depes. Le veía más rápido en esa curva. Vamos a verle. Ahí pasa. Pasó Depes, sí. Esta vuelta nos sirva, ya son 6 de 10, 6 minutos de 10, así que a ver qué pasa. A medida que va siendo de día, se va viendo más el vueltas, sol. No creo que dé para más. No jodas, Sarini. Mátame camión. Que listo. Se viendo así, sí. Bueno, pero se va viendo mejor. Buah, Choche, me cago en 10. Va fuego el hombre. Y tanto y así también, también de pecho. Su línea, el cabrón. Ahí viene Rimu. La buena será la siguiente. Bajando, señores, vayan bajando la cuesta. Hombre, Alario. Es con Dani. Joder. Auto 1.34.7. Eso siempre lo he dicho yo. Aquí madruga Dios la polla. Qué bueno. Lo he leído así más pillado que he venido.
Me has pillado descansando el nombre. Ay. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, Dani, dale gastete, me cago en la máquina, vamos ahí. Que estás a un segundito todavía de esa pole y ha marcado Autobit. Cuidado con el tema, que esto ha cambiado. Autobit primero. Sí. Autobit a la pole. Auto, estos coches se le dan bien, ¿eh? Sí, va muy fino. Sí. Pues venga, a una décima le ha metido a Choche, en un circuito tan, tan largo, ¿eh? A encimita, tan juntos sí, ahí con este sí. Coche, caramba. Venga, va. Frente a esas cuatro que están. De 2 minutos y medio la vuelta, ¿eh? Por eso que hostia. Ojo, ¿eh? Ahí hay ritmo. Venga, va. A ver, Choche, esta vuelta es lenta. Esta es la lanzada ahora del. Quizá último intento ya, ¿no? Mejora. No. Último intento para todos. Vamos a ver, venga, va. No hay más. El que tenga goma todavía. Buenas noches, Valderrama. Vigas va muy bien de goma, ¿eh? Y Meluki también, a ver. Porque los de adelante van un poco más. Bueno, menos a auto. Sí, marcó la pole, vamos a verle. Ahí está el hombre. De momento la pole, esa décima que le rasca también Autobit. Baja la segunda, grande. Vigas muy rápido. 2.34. Se nota que no es el único, ese es el único no jubilado de Arini. Ya lo dijo otra vez. 17 añitos, más chivo que tiene. O a punto de jubilarse, vaya. Vaya. Ha venido aquí refresco, sangre fresca. Además, el tío es rapidísimo, ¿eh? Está en la flor de la vida, hombre, no jodas, cachelito. Autobit viene bajando. Si se cae, no se rompe cosas todavía ese. Vamos a ver. Más sabemos ahorrar, dice. Los demás sabemos ahorrar. Venga, va. Vamos a verle. Bueno, auto viene mejorando y está perdiendo esa mejora. Traía una 0,01, una milésima de mejora tan solo. Que no sea suficiente. Pero muy bien lo tiene que hacer aquí. Para cambiar, ¿no? No sé qué decirte. No podía ya. No, ya no podía. Ya la goma. Lleva la goma muy bien. Es un dato. Ya estáis segundo. El neumático de Vic. De auto. No sé. Yo diría que no ha cambiado, ¿eh? De goma, se ha quedado aquí la gatilla pequeña encerrada, espera, voy a sacarla. Se ha quedado aquí y se quiere ir para donde su madre. Espérate, ahora venga. Tengo yo uno de la mía que la estoy dando bien ahora. Ahora el auto no lo consigue. Sí, vale, Vic, venga, con los de atrás. A ver quién sea el próximo que pase por línea de meta. Ya que va a ser Depex. Auto fue el último, si Depex le toca. Y luego Choche. Y seguido a él viene Pica. A ver. Depex trae 194 milésimas y está a 194 milésimas de Rimu. O sea, están a punto de empatar. A ver qué pasa. A ver qué sale de aquí. Si viene justo detrás. Y Rimu también, con este pelotón. Venga, pues el tiempo de Choche ahora mismo. Ay, perdón, de Depex. Es el que vamos a ver ahora. A ver qué trae. Está todo loco en esa última curva. Dale, gástete. Gustó mucho ahí. Ha perdido mucha presión al salir. Ojo a Rimu, ¿eh? Ojo a Rimu, a ver si no le han molestado. Sí, Rimu es muy rápido, mira, tío. Depex. Rimu es muy rápido. Rimu se mete primero. ¡Fua! Se mete primero. Vigar auto, Choche cuarto, madre mía. Se mete ojo, primero. Vigar viene, ¿eh? Bajando, ¿eh? A ver qué trae. A ver, Vigar. Son 17 nada, milésimas tan solo, ¿eh? Va a defender esa pole. A ver. La lleva. Se la lleva. 34-0. Muy buena. Por 4. Y nos queda auto nada más, ¿eh? Auto viene. Vamos a ver, auto. Viene volando. Y Fuerna también viene. A ver. Está llegando Fuerna ahora. Está atrás de todo. A ver, Fuerna, sí, ahí lo tenemos. Venga, va última curva para él. Poquito de lag. Hostia, espero que no sea nada. ¿Cómo ha bajado auto, eh? A tope, vemos a Fuerna, a ver, Fuerna. No, se le va. Lo consigue, y a ver, Autobit. Qué bien para el coche ahí, eh. Quítale toda la inercia. Lo hace, que lo hace este coche finito. Premia mucho acelerar pronto. Hay que parar bien el coche y acelerar lo antes posible. Y bien, claro que puedas. Meterle el pie, no, claro. No se baja cuando metes el pie. No se va demasiado. Muchas gracias, grande. Pues eso. Ya, pero segunda plaza, ¿eh? Sí, para la segunda sí. A ver, ahora aquí. Vamos, auto, dale gas. Bueno, sale muy bien posicionado, ¿eh? Apurado muy la bien. Tercera, ¿eh? Ya la tiene, ¿eh? Vaya. Pero sale muy bien, sale muy limpito, sale. Ojo, porque nos puede sorprender, ¿eh? Cuidado la gestión del neumático de auto. Va con muy poca gasolina y nos puede sorprender. Vamos a ver, auto, si lo consigue. Ahí, ha salido muy bien. Vamos, auto, dale, gástete. ¡Sorpréndenos! Vamos ahí, a ver. No. ¡Segunda! ¡Sorpresa, sí, señor!
Muy buena, va. Grande. Bueno. Enorme. Muy grande. Venga, va. ¿Lanzamos ya? Vamos. Dale, dale. Hacemos ya. Esta carrera que tengo muchas ganas de verla, tío. Esta y la del Alpine, tío, también. Se ha suscrito un tal Stoneman. Sí, lo hemos visto antes. Qué grande. Muy grande Stoneman. Ese apoyo enorme. Ya le he dicho que es... Ya le he dicho que se haga un tajazo abajo porque vamos. Chicos, empieza esto, ¿eh? Esto ya va. Vamos a ver qué tenemos. A ver, datos, vámonos, datos, datos, datos. Gasolina y gomas. Datos, trompetazo, que si no esto no puede arrancar. Ahora sí. Vamos, que nos vamos. A ver la salida, ¿eh? Venga, va, trompetazo ahora sí. Esto tiene que arrancar ya inmediatamente. A ver, Vicar, a defender esa pole. No, la pole la tenía auto, perdón. Auto primero. Sale muy bien auto, ¿eh? ¿Cómo ha salido? Zona limpia. Vamos, Tete, a ver la primera curva. No, pero tiene el interior Vigar, ¿eh? Sí, lo tenía muy bien. Pero auto lo aguanta ahí. Sale cruzado, sale toque, cruzado. Cuidado, toque. 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 Uf, pues sí. No ha sido nada. No ha sido nada de lo que podría haber sido. No ha sido nada. Bien, 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 bien. Pierde muchas posiciones auto. Cuidado atrás paralelo también. Ninguno, entre Fuerna y Ribu. Pues a ver, tenido si mucha suerte, de no romper. No sé si hemos conseguido pillar replay. Diría que sí. Vamos a ver las primeras curvas y luego si podemos le echamos un ojo. Venga, con este coche con que te rocen ahí en una curva donde vaya sin gas ni nada, ¡pum! Sí. Te desplazan. Con que te toquen, nada, cualquier rocecito pequeño desplaza mucho el vehículo. Pues ojo, bueno, sorpresa, a la sorpresa, David segundo. Esto le ha dado aire, Vigar, ¿eh? Sí. Dos segundos ya. Sí, Vigar le ha dado mucho aire esto. Dani ha aprovechado muy bien la situación y Choche enganchado ahí. Y Meluki que viene pegado también, el tío. Nada, todo Ángel Nieto, caché. Sí. Venga, wow, dos segundos y medio casi ya, ¿eh? Ostras, ya, ¿eh? Pero... Es todo un honor, paisano vallecano de allí. Vaya, atención a auto, porque le ha tenido ese fallito, pero me ha sorprendido la gestión de neumáticos y. Sí, mucho. Y es, demás, que no, es que no vea. Mira que Vigar iba bien también, pero comparado con el resto, ostras. ¡Ojo a Depex! ¡Madre mía! ¿Cómo se ha tirado ahí a por Rimo? ¡Hostia! Perdón, menuda adelantada. Hostia, le ha arrancado las pegatinas en la cuesta abajo. ¡Qué grande! ¡Qué maniobra! Tengo la replay guardada de la salida y no voy a volver a verlo, pero. Dale ahí. A ver la salida que ha pasado. Por dentro, ¿eh? La salida a un pimiento, esto no es la salida. Pues vaya, truño. A ver. Tres segundos. Nos hemos cargado. Tres segundos. Puede que sea lo que dice Torvik, ¿eh? Dos paradas. Sí, igual sí, está corriendo mucho este hombre. A ver si lo conseguimos, si vemos replay de la salida. No, sí. Porque la reta está perdiendo tiempo. Sí, de gasolina nada, van pimiento, todos no los menos a la par. Bueno, cómo han entrado ahí. Ojo, porque le han quitado más de medio segundo en la recta, ¿eh? Sí. Sí, voy el listo del hombre, que tiene que saberlo todo. Por ahí dice Arini que esto se parece ya al camarote de los hermanos más, sí. Berto de Harpo habla poco, no es que sea mudo del todo, pero habla poco. Vamos a ver, venga, va, sigue la cosa. Está Dani en segunda posición, Dani 83, que ha salido beneficiado de esa salida, ese pequeño accidente. Y Meluki aguantando bien ahí, Choche. En posición, se acerca ya. Pero está gestionando la gasolina muy bien, ¿eh? Vamos a ver, distancia, por ejemplo, muy pareja a Choche, auto, ¿no? Sí, tiene algo más. Tiene algo más auto. El piloto que tiene atrás, pues lo tiene lejos, como para que le meta el coche, entonces va muy cómodo ahí. Otra cosa es que te vayan achuchando y diga, mira, tengo que achuchar yo también y quitarme de aquí, pero ahora mismo en una posición, la carrera es muy larga, ¿eh? Y está ahí bien colocado. Buah, cómo pasan en la curva esa, todos en línea. Muy bonito. Choche ha perdido bonito. Ahí un poquito, ¿eh? Auto se echa encima, ¿eh? A ver, lo estamos viendo ahí, al frente, parece que vamos a ver. Se le mete a Choche. Nos lo perdimos. No han roto ninguno de los dos, nada. Por lo menos. Para adelante. Pequeño chapa-chapa, eso nada. A ver qué ha pasado. Es que a la que te dan un toque lateral nada, con estas gomas, te vas a Murcia, ¿eh? Sí. Es que vale, en este juego que te toca un poco y rebotan los coches, tío. Sí. Es que rebota entero el coche, gana que te tocan un poco. Están muy duros. Y no puedes no permite un apoyo así, bueno, no. Legal, ¿no? Legal, que puedes apoyar nada sin desplazar. Tienen un compuesto de chapa hecha por Flaver. Sí. El Gran Turismo este.
Sí, en cuanto te arrimas sale otro rebotado, tío, lo desplazas. Sí. Y eso ya no puede ser. Sí, es en recta y todo, te tocas con otro así, que vas en paralelo y lo mueves del sitio. Vigar tiene un ritmazo, en la recta debe estar metiendo el mayor mapa, o sea, el 6. Sí, mira, lo dice ahora Aníbal. Sí, yo creo que está metiendo el 6 porque en recta pierde bastante, o perdía, vamos. Perdía. Lo está sacando aquí. Sorry. Perdona. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Me he perdido. He tenido que salir de. Será interesante ver quién hace el Sting de 9 y quién hace el Sting de 10 primero. Si van a una parada. Meluki encima de Dani, ¿eh? Sí, está muy cerca. A ver, nosotros menos gasolina para Dani encima. Le va a atacar ya. A ver, uy, hace un poco de bumping. Van a frenar los dos, última curva del circuito. Tapa muy bien, Dani. Sí, va muy bien por dentro. Y auto ya en esa vuelta que está cerca, ¿eh? Sí. Autobit los tiene ya, ¿eh? Coche de auto. Una pena el toque porque tenía ritmo. Viene como un avión el hombre. Pues el ritmo lleva los neumáticos nuevos. Sí. Comparado a los demás, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí. Bajamos a verle. Sí, hostia. Y Fuerna un poquito descolgado, se ha quedado ahí atrás, ¿eh? Están todos vamos, ahí. Fuerna. Vamos, Tito. Fuerna sí. Que se ha quedado un poquitín descolgado y sí. Vigar que se ha ido. Pues Vigar lleva un ritmazo, ¿eh? Ojo, batalla segunda y tercera posición. Lo vemos. El Lucky pasa a Dani. Por fuera, pasa ¿eh? Bien, sí. Por fuera, ojo. Por fuera, ¿eh? Ahí. Esa zona no la quiero yo ni ver. A ver, si muy sabes bien, que el piloto que va por dentro valiente. Te va a respetar el espacio, no hay problema. No, el porque problema está, es cuando... normalmente está sucia, Ferry, ese trozo de ahí fuera. No agarra nada, tío. Ahora llega auto también. Había pasado alguna vez intentar un por fuera ahí yendo cómodo y decir, bueno, entras y teniendo la curva más abierta y todo, que va. Sí, Ferry lo debería saber, eso. Esa sí, curva ahí no se pica y lo que ha hecho Meluki ha sido de muy valiente. Por eso lo comentaba. Me han hecho besar el muro ahí un par de veces. Vamos, Meluki, que se ha tomado en serio lo del podium, para Juanito. Vamos ahí. Y 5.5 segundos de Vigar con respecto vamos, al segundo, sí. Los pilotos regalan podium, venga. David, ¿puedes ánimo, pasar Meluki. Una foto ahora no, luego del WhatsApp al directo? Sí, se puede intentar, ¿por qué? No, para enseñar, nos han pasado ya una foto con el trofeo de la caché. La 8, ahora que estamos tranquilos, creo que os la ha pasado ya por WhatsApp. Sí, yo la he visto. Está ahí, y si no en el Discord. La ha pasado, creo, pero ¿cuándo? Vigar... ¿Ahora para encontrarla? Ahora mismo, mira ahora. Cumplimiento, a ver. Sí, pues mira, este mes. Vigar para el Steam de 9, seguro, ¿no? Es partner, lleva creo. Un ritmazo. Tiene que aflojar un pelín, ¿eh? Sí, si va al Steam de 9, está claro, pero si va al de 10, ojo el ritmo, ¿eh? Vaya. No, pues te digo, puede hacer las 10, ¿eh? ¿Cómo va? Sí, sí. Date cuenta que estaríamos hablando de que un cuarto son dos vueltas y media. Y está haciendo la tercera y lleva un pelín más de un cuarto, ¿eh? Va a hacer 10 vueltas, así que ojo. Vamos a ver cuándo llega la mitad. 36 es muy bueno. Se ha abierto un corte entre auto y choche y luego hay otro corte entre Rimu y Fuerna que está recortando un poco ahora, Fuerna. Y Vigar. Sí, Fuerna ha bajado de los 2 segundos, estaba por encima de los 2 segundos y mira. Sí. Y 1-9, se están volviendo a juntar ahí en este pelotón de atrás, ¿eh? Venga, Fuerna, aprieta y enganchate. Siguen teniendo batallita ahí. Vamos, Fuerna, ahora 2-2. 6 segundos. 6 segundos, Vigar, con Meluki. Me están chivando las estrategias por WhatsApp del equipo de Arini. No voy a decir nada. Ya lo hemos descubierto. Rimu Guardiola salía tercero, creo. Segundo o tercero, no me acuerdo ahora. Vale, vamos a ver, creo que tiene algo por aquí. ¡Oh! Vamos, auto tío, encima de Dani, ahí? ¿Eh? Vamos arriba. Un poquito ahí en esa curva y se ha hecho encima de él, ¿eh? Vimos en su coche. Lleva ya un rato ahí, yo pensé que lo habría adelantado antes ya, pues venía rapidísimo. Pero está aguantando muy bien Dani. Pegado en esta zona es complicado, sí, ¿eh?
Sí, se va asomando un poquito. Si ves el coche, lo tiene un poquito más hacia el interior para poder ver. Es que si no, no ves, ¿eh? Ahí va. Fijaos, salió con velocidad. Ha levantado, ¿eh? Ha levantado. Que aquí es un sitio ya muy complicado. Se ha metido Dani adentro, ha dicho, yo me quedo aquí dentro para la siguiente. No te dejo ni un hueco. Claro. Le obligaba en esa curva por fuera, no había nada. Imposible, vamos, si la adelanta y por fuera. Sigue batallando, aguanta bien Dani, que bien bajan todos por aquí, lo complicado que es. Pero es que están apretando y se están echando encima de Meluki. No, que se han echado por detrás todos. Se ha despegado Forna otro poco ahora, pero es que... Sí, madre mía, choche de Pex. Segundo no. Del tercero al séptimo están juntos. A ver, eso que comentábamos antes, creo que lo tengo por aquí. Fijaos, el trofeo. Uy, qué poca transparencia tiene esto. A ver, déjame que lo transparento. Ahí está. Es que te pones en el de Meluki y miras para atrás como si mirases por el espejo. Vamos a ver. Es una fila de luces. Cache, lo que comentaba, que se ve ahí la foto del trofeo, que lo entregamos con el chaval, ¿vale? O sea, va todo junto. El trofeo está genial, ha quedado muy chulo. Y nada, pues ya lo tenemos ahí en directísimo. Grande, tío. Enhorabuena, mucho más, hostia. Enhorabuena, chico Davidito, segundo puesto. Sí, señor. Mucho gas. Dani encima de Meluki, ¿eh? Sí, sí. Y auto encima de Dani y ahí vamos andando. Vamos a ver. Se asoma auto, ¿eh? Auto. Esto se calienta. Comenta. Sí, ahí va auto, a ver. Ahí va auto, sí, lo tiene en el interior. Que se tira, justo ahí. Meluki sale con. Meluki lo ha visto, lo ha visto venir y le ha dejado el hueco justo para no tocarse. Ojo, porque se puede aprovechar muy bien Dani de la situación. Hombre, ahora, ¿eh? Ahora, ¿por dónde? No cabe. No puedes hacer nada ahí. Que no. Toma, y le da rebufo a auto. Por fuera. Se la puede devolver el por fuera de antes. Vamos a ver. Sí. Cuidado, que aquí ha sido antes al contrario. Un piloto dentro y otro fuera. A ver ahora. Ah, muy difícil. Muy difícil, la frena muy bien Meluki. Es arriesgar mucho ahí. Es arriesgarse mucho. Meluki, yo no sé cómo lo ha hecho, tío. Se la ha jugado. Yo me he cagado cuando lo he visto pasar por ahí. Vamos a ver, ojo, que ha vuelto a recortar, ¿eh? Que de todo esto, segundo. Auto se ha metido segundo. Ha sacado de esto petróleo, ¿eh? 7. Y Vigar 9 segundos, tío. Madre mía. Sí, sí. El segundo al 7 tenemos un grupo ahí. Fuerna se ha quedado otra vez atrás, tío. Qué pena. Vamos, Fuerna. Tienes que engancharte tiene ahí. La pomada ahí, tiene delante, la pomada tío. Ahí. Tiene es que la pomada los, ahí. Los ve desde el coche. Poco a poco, cabeza, dicen por aquí. Decía Guardiola, buenas noches a todos. ¿Cómo salía Rimu? Pues creo que salía bastante adelante. No te sé decir si tercera o cuarta posición. Lo que pasa es que ha habido. Tercero, sí. Tercero, creo. Pero ha habido un pequeño accidente en la salida. Y ha perdido posiciones. Rimu, creo que era tercero. Ya que sí. Sí, pero así ya que se empiezan a ver diferencias en la gasolina. Y lo que gaste de la rueda. Yo creo que es uno de los más conservadores, ¿eh? Sí, lo lleva muy bien. Y las gomas te la. Está gestionando muy bien, Rimu. Vamos, Tito. Con la parada del box. Buah. Lo va a notar. Y Choche, toca para el Choche. Cuidado con Depex, que sale a por él. Fuerna recortándoles, ¿eh? Vamos a ver, paralelo, Depex, Choche. Paralelo. Vamos a ver. Uy, no vemos coche. Vamos, Tete. ¿Cómo corre el coche de Choche? Joder, que viene ahora es muy ligera, pero ir en paralelo ahí, ojo, ¿eh? Sí. Vamos, Depex. Mira. El Depex al exterior, grande, gran maniobra. Levantó Choche. Gran maniobra. Levantó Choche. Ha aflojado Choche un poquito, ¿eh? Sí, ha aflojado. Ha levantado antes, es una locura. Muy buena. Pues ojo, porque Rimu en el box va a pegar Rimu un saltito aquí, hacia mira, adelante. Mira, Rimu ya es que está aquí encima, tío. Sí. Y en el box va a pegar un saltito hacia adelante, seguro. Buen caldo. Y Fuerna, segundo y medio aquí de golpe ahora. A 1,4, vamos, sí, Fuerna. Sí, venga, Fuerna, ahí lo tienes. Es que se ha acercado, pero claro, cualquier pequeño fallito te quita muchísimo tiempo otra vez, ¿sabes? Todo lo que has recuperado, por eso le decía ahí el compañero que Brian, que con cabeza, que poco a poco y intentando evitar los fallos. Y así es como se va a acercar, porque tiene ritmo para acercarse. De hecho, ha recortado varias veces. Pero cualquier pequeño fallito, pues te hace otra vez. Va otra vez para atrás. Venga, otra vez a hacer el trabajo. No es fácil. Auto viene. Ojo, Rimu, que está muy pegado a Choche. Fuerte, ¿eh? Vamos a verlo. Sí, va a haber batalleta aquí. Ahora Rimu tiene bien el coche. Tiene muy buenas gomas. Va a hacer algo por aquí. También así Depex, ¿eh? Lleva buen coche, lleva buen caldo, buen todo. Pero Rimu lleva más caldo que todos. A ver, subimos ahí en su coche.
Venga, subimos. Baja de los 9 segundos la ventaja de Vigar con auto, ¿eh? Estará gestionando un poco la gasolina. Ha sacado distancia y ha dicho, vamos a gestionar un poquito. Viene volando, tío. Ha salido al contra el muro, que vamos. Pues lleva un ritmo estable de 36. Ojo, muy buen ritmo. A los demás tenemos 38, 36, 37. Viene mejorando vuelta tras vuelta, viene con todo. Vamos, auto. Por gasolina van todos a hacerla de 10 ahora. Meluki cerca, aguantándolo bien también. Yo creo que tiene gasolina para hacerla. Meluki ahí encima de auto intentando engancharse, Sí, no está perdiendo pistón nada tampoco con él. Había Dani pasado se ha separado bien, un poquito ya, más de segundo y medio. Y Depes y Choche aquí en su guerra. Y Rimo enganchado, Sí, pero ya no hay tanta diferencia de gasolina. Un poquito menos. Ya no es aquel, Caramba. En los Rimos. Sí. Rimo va muy bien. Y había otro por aquí que he visto ahora. No sé quién era. Rimo tiene una pasada de caldo. Tiene mucho más que los demás. Choche va a pegar un par de saltos en el box. A ver qué consigue. Esas gomas que le van a empezar también a favorecer. 6 de 19, faltan dos o tres vueltas por parar. Mínimamente. Y si decíamos que antes era caro. Al final del esquí se nota el que ha guardado ruedas. Sí, sobre todo la goma derecha trasera, que es la que más apoyo genera en este circuito. Las primeras castigadas se ve. Meluki lleva muchísimo desgaste, Sí. Bienvenido, loco. ¿Qué tal, señor? Va a fuego. Bienvenido al canal. Animando ya fuerte. ¿Qué tal, jefe? Claro. Ha pasado Autobit segundo y ha subido un poquito el ritmo y Meluki ha dicho, no, yo me engancho a ti, tiro una cuerda y... Vaya. Y que pase lo que pase. Vamos ahí. Y ahora ha vuelto a aumentar la distancia, Sí, están un poco más distanciados son los pilotos ahora ya, 9.2, sí, ahora Meluki... Sí. Citado quinto, sexto y séptimo, que están un poquito más cerquita, pero ya con medio segundo aproximadamente. Yo creo que este hombre tiene que empezar a venirse arriba ahora. A ver, Rimu, que estaba gestionando muy bien ahí, pero va a empezar a tener mejor coche en estas dos vueltas. Sí. Y ya si ganas alguna posición allí fuera, más lo que traes de caldo... Ahora, eso es. Ya lo petas. Salir con distancia, no delante justo, ¿sabes? Delante justo, al final tienes que pegarte con él otra vez. Claro, pero si no adelantas... Adelantarles ahora. Pero es que lleva mejores ruedas. Yo creo que los puede adelantar en pista, Hay una diferencia notable. Y Vigar en vuelta rápida. Te va a conllevar gastar gasolina tú el adelantar. Ya, eso sí. También es cierto. Porque el otro se va a defender. También es cierto. Y ya que has hecho la maniobra, ya la rematas, claro, ya. Teniendo las ruedas así, sé que para las 10 vueltas me va a durar bien. Paro a las 9 y ya luego la de 10. Sí. Y luego siempre lo digo que gasta menos. Sí, pero tampoco se nota mucho el desgaste. Si no fuerzas mucho el coche en las curvas y demás, es un desgaste bastante proporcional. Está hoy la grada animando a Fuerna a tope, Vamos claro, tío, es que eso se está pegando un curro ahí, encima que lo y está no viendo, acaba, tío. Es que es eso, no acaba de desengancharse del todo. Un fallito, otra vez para atrás. Y está el tío ahí pegándose un curro de cojones. Vamos a ver. David, estás ahí. Vuelta. Yo creo que se van a ver aquí. Ya. Decía Lini que picar con la Dana no puede ir a clase y se lo ha preparado bien hoy. El hombre ha aprovechado para echarle unos kilometrillos. Ha hecho pellas. Sí, ha hecho campanilla el hombre. Grande. Di que sí, ole tus huevos al lado. Ha dicho, hoy no voy a clase que tengo la cache y le habrán dicho, Claro. Grande, hombre, claro que no, tira. Tira, loco. Es que está cayendo primer agua por 35 por... de carrera, 35-8 para Vigar. Está por tu tierra, ¿no, Ferri? Está cayendo mucha agua, ¿no? Aquí marca agua hasta la semana que viene. Vaya, tío. Ojalá llueva un mes, que no llueva muy fuerte, pero que llueva mucho. Caramba. Ya, tío, yo te lo diré mañana, que me voy a repartir con la motillo. Tiki, tiki, tiki. Hostia, te vas a joder. tienes que poner alguna carrera en agua, que yo ahora voy a ir recuerda, bien en agua, seguro. Me recuerda cuando yo era mensajero, tío, hostia, los días de lluvia, las semanas de lluvia, con la moto lloviendo todo el día por ahí, madre mía. Ahora pillas una finura que no veas. Vaya, sí, así me pasaba, luego iba en seco, que flipas. Es Ferri de Doctor. La motillo repartiendo, gracias. Me pegaba 24, iba a decir,
todo el puto día encima de la moto lloviendo por Madrid, tío, con los coches, con de todo, y encima, bueno, pues por la circulación que hay. Luego coges la moto en seco, chaval, y dices, eso, la freno tumbada, ¿sabes? La freno tumbada sin problema, claro. Sí, claro. Y yo que voy con una eléctrica, ¿sabes? Que le entra la potencia que dice, ¿esto qué es? Derrapada, seguro, ya te estoy diciendo yo. A la que esquivas un coche, de esto de izquierda a derecha que esquivas un coche y abre gas para salir recto, pero que ahí donde derrapaba. El otro día le entra y dices, hostia. Sí, sí, tiene mucho par. Tiene mucho par. Sí, tío. Cache, ¿mensajeras? Dice Arini. No, no te ensajera, ¿no? Lo hacía todo mensajero. Sí, tío, fui mensajero. Ya una CB500, tío. Pero pues el 2000, no, el 98. 97, 98, ahí hasta el 2000. Ahí al lado. Estuve currando de mensajero, tío. Mucha bueno, valida aquella, tío. Dani, Sí. Estoy viendo el piloto aquí la movida. Ya está encima de Dani. Y detrás también tenemos batalla, ¿eh? Y siguen ahí Rimu y Choche igual. Pero ahora sí que ha metido el turbo de Pex. Se ha puesto en modo on. Venga, nos subimos en su coche. ¡Ojo ahí a Meluki! ¿Qué haya pasado? ¿Qué ha pasado aquí con Meluki? A domicilio. Hay algunos que dicen que a domicilio no los pintan. ¿Qué ha pasado aquí con Meluki? A ver, chicos, replay. Meluki, que pillaba la cuesta abajo, me parece que no ha pasado nada. Es que estaba ahí, punto, y se acabó. Depex atacando a Dani. Estaba más lejos. Cuarta y quinta. Sorry. Ahí va Depex, sí. Ya le ha adelantado ya. Viene fuerte, ¿eh? No sé por qué pensé que Meluki estaba más cerca de auto. Si quieres que la casa viene aquí, yo no voy a ningún lado, ¿sabes? Aquí tengo todo, toda mi herramienta y todo. Traigas tú. Venga, pues pasó Depex, dale, gástete. A por Meluki ahora. A buen ritmo. Ritmo que ha caído un poquito. Muy buenas gomas de Depex. Bueno, ahora muy vamos, entramos gomas. Ya en franja de paradas, ¿eh? Sí, a partir de esta vuelta. A ver quién es el valiente que intenta el undercut. Ojo a las gomas de Depex en la cuarta, Dede. Frente a las de Meluki ahora mismo. Y darte una vuelta entera. Igual entra en box tercero, pues, este hombre, ¿eh? A ver qué consigue. Gasolina a la par. Y la diferencia la está en las ruedas. Y Rimu, Rimu, que las tiene maravillosas las ruedas. Tendría que pegarle el hachazo Rimu ahora. Sí, porque al echar menos chufa en boxes. Y encima que lleva menos y tiene que echar menos, va a ser más corta la parada. Rápido, con la gestión de goma que ha hecho, le va a sobrar la goma. Vaya, hace 14. Sí, igual, no necesita parar el hombre, mira, vuelta rápido, la verdad. Bueno, pues el sector. Él debería parar quizá ahora, como dice Berto. Para quitarse el tráfico, más que nada. Claro, primero que lleva más gasolina y luego que al parar una vuelta antes también tiene que echar. Bueno, tiene que echar un poco más, pero lleva menos gasolina al final, vaya. Ha gastado bastante pues yo menos. Yo creo que la gestión que... de 10 a rebufo de los contrincantes te resulta más fácil gestionar la gasolina. Hostia. Dice Rubén que pintaba entonces, pisos al domicilio. Entre ahora o entre en la 10, va a entrar con más gasolina seguro. A ver. No, la ventaja la tiene. Y que igual tú fíjate los tiempos, igual el undercut no sale, la vuelta es incluso más lenta con la goma fría. Claro. Sí, eso sí puede cuidado, ser. Cuidado, eh. Que eso mejor que ellos que lo están entrenando no lo sabemos. Nosotros aquí muchas veces divagamos, ¿no? Sí, yo me esperaría. Sí. Voy al autobús, ¿cómo será que pasa? Sí, se puede dar toda la carrera con esos neumáticos, sí, tío. Brian, sí, la verdad que sí, Brian. Vamos, Titi, vamos. Pero es que. ¿Y le traerá cuenta cambiar el neumático a Rimu? Pues eso es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Es que cuidado, mejor... Vaya, vaya. Es que dando la carrera entera llevaría menos desgaste que Meluki a ese ritmo de desgaste, vaya. Cuidado tú. Sí, la verdad que sí. Lleva la mitad de la mitad que todos, es increíble. Pero ahora es el momento de aprovecharlo, a ver qué hace este hombre. A ver qué pasa aquí. Sí. Vigar no para, va a 10. Vigar para 10, eso es. Vamos a ver auto. Oye, ¿dónde está el corte? Hablando sí, conforme de está la chofa van a ir todos a 10. Sí. Auto sigue. Meluki a ver con esas ruedas, a ver si sigue o no. Dani Meluki lleva un poquito sigue. Menos, ya ha entrado en reserva. Siguen todos. Pero adelante están en reserva varios, todos, ¿eh? Todos, todos. Meluki, Garba, justo. Todos. Todos siguen. No para ni uno. Y no para ni el tato. Oh, cuidado, Depes, que haya salido un poquitín más despacio que. Que Dani, pero nada, recupera ahora un poco. Va, aún así Rimu creo que les va a pasar, en parada. Y Choche pegado a Dani,
Y es el segundo que mejor gasolina lleva, Choche. Sí, Dani va gestionando un poco, por los cambios y cómo va el coche viendo de vuelta, yo creo que va gestionando, si no, no llega. Ahí va Choche, ahí va Choche el interior. Se le va a tirar. Venga, sexta y quinta, a ver qué pasa aquí. Creo que lo tiene favorable Choche. Tiene el interior, muy bien, Dani, guardando el espacio. Dani, dice que hay que ser... Cuidado, que viene Rimu. Por uno, cuidado con Rimu, lo ha dicho claro, Es que está gestionando, Dani está gestionando la gasolina, tiene muy poca, A ver, Rimu, a ver a Dani, que la aguanta ahí un poquito, se descansa un poco Rimu. Nada ponible, nada ponible. Sube muy despacito de vuelta. Se te complicaba ahí, vamos Dani, dele, gástete. Sí, sí que es el... Guay, Rimu lleva una salvajada de gasolina, Rimu va muy bien. Va a quitar el tráfico en la parada. Le habría venido bien quitarse a Dani ahora de delante. Sí. Porque sé lo que dice Cache, está ahorrando mucho ahora mismo. Aquí no pierde mucho, porque aquí el coche va bien así a Rimu, pero la recta se lo va a poder quitar fácil, Vamos a ver, el coche de Rimu, volante y todo. A por la cuesta abajo. Fuerna va pelado de chofa. Va a llegar justito con la gotita. Sí, sí, Vigar. Se pegará mucho Rimu. Se avecina Pada. A ver cuánto echan. Sí que sí. A ver cuánto echan también, porque si quieres ir más rápido vas a tener que llenar otra vez. Eso es, eso es. Esa ahora, a ver cuál es la cuestión. No, no, van a tener que llenar, Si no, Sí, pero es lo que dice Berto. Una vuelta menos, sí, puedes poner para una vuelta menos, sí. Eso claro, es. Y mantener pero la misma gestión que... de ahora, pero vas aproximadamente 2 segundos más lento, Va a palmar, sí. Sí, tío, yo creo que hay que darle caña. Llenar y ¿qué vas a perder? 2-3 segundos más en box, pero son 9 vueltas, Primer piloto box. Venga, va, tenemos a Vigar. Venga, Vigar, para adentro con uno. Con un 1%. Auto. Meluki. Y ojo en la entrada a boxes, que si te saltas el... El pequeño zigzag ese. Me lo estaba viendo, y lo ha hecho, Rimu sigue. Rimu sigue. Va a hacer otra. ¿Qué? Ahora sí va a hacer un undercut, porque la vuelta, la primera vuelta con el neumático frío más lenta. Y va vacío y con las ruedas buenas. Cuidado, pues que puede... encima puede... Y puede achucharle el coche ahora. Exacto, puede mantener un Rimu muy alto en la siguiente... Vaya. En el siguiente stint. Muy bien, Rimu. Sí, pero es muy difícil adelantar en pista, así que ojo. Sorpresa. ¿Cómo se ha cocinado el tío? Sí, muy sí. bien. Le han dado todo el circuito para él, a ver qué saca. Vamos, Rimu. Los demás ahora en box. No está solo él en el circuito. Es el tío más rápido en pista ahora mismo. Viene morado, Viene morado encima. Vamos, Rimu, dale gástete. Claro, el momento de apretar ahora. Condiciones óptimas. ¡Epa! Con todo. Vigar, ya está lleno, ya sale. Vigar sale. A ver, auto, a ver los demás. Se va a poner esto interesante. Pues han llenado, han llenado todos. Sí, salen con 100. Meluki, 92, perdón, 97. 92 Depex. Hostia, salen pegadísimos. Venga, al ataque. Sale Choche, sexta, hasta arriba, completo de combustible. También así Dani y Fuerna, que sale cerca de él. A 0,9, vamos, Tito, dale gas. Y este hombre, la gran incógnita. Un piloto ha echado algo menos de gasolina, Sí, sí, Depex y diría que... se le tira Fuerna a Dani, Sí, ojo. Sí, está, ya de hecho lo pasó. Bueno, vamos, lo Fuerna. Ha pasado. Venga, quedan 9 vueltas para el final, 8 ya marcan ahí. Acabando esta, a ver qué sea. Rimu bajando ahora en la recta de atrás y metiéndoles tiempo, Claro, va con menos gasolina. Sí. Y se pesa muy poco. El peso se nota. Claro. Y conforme lleva las gomas, que ha hecho una buena gestión, en esta vuelta no va a perder demasiado tiempo, todo lo contrario. Cambiará goma, chicos. De rapada por ahí, que ha querido correr mucho en algún lado y ha perdido un poquito de tiempo, pero va a hacer una buena vuelta. Hostia, el Ecuador, Javi, perdona, tío, se me ha olvidado. ¿Cómo? Caramba. Sí, tío. Ahora en parada Rimu se pone las gafas Cache. A ver, vamos a ver. Sí, es verdad. El cuadrado y el encuentro de Cache, 2x1. ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí, nena!
Espera, a ver, Rimu. Ecuador, familia, vamos, venga, a ver, sí. Vamos a esperar al amigo Rimu, a ver. Yo está, creo está que puede salir la recta, ¿eh? Tercero o cuarto. Tranquilamente, a ver qué sea. Vamos a ver. Picar. En la recta está perdiendo tiempo, ¿eh? Meluki, a ver si había batalla aquí atrás. Bueno, es el séptimo, sale al fondo ahí. Darle goma, ¿eh? Sí, no, ahora como llene y vaya. Aunque no llene, que ponga, en vez de, claro, en vez de para 8 llena para 9. Como ha llenado lo mismo que los demás, pero los puede dar candela. Vamos a ver, estaba más o menos aquí. Ahora viene la duda de qué hago, ¿no lleno y salgo delante o lleno y ataco un tiro? Claro. A ver, porque estaba pegándose con ellos, ¿eh? Y Chochi se ha descolgado un poquitín ahí. Está costando quizá calentar un poco la goma, vamos, Chochi. Vigar pasa. Sí, Vigar pasaba. Sí, Vigar, sí. Vigar, sí, también tenía. Auto y quizá Meluki, a ver. Auto está ahí, ¿eh? ¿Tanto será? Va a salir tercero o cuarto. Vamos a ver. Tercero va a salir. Auto que pasa cuarto, ahora. No marca ni 100 ahí todavía en el coche de Rimu. No sale ese coche. Tiene que estar llenando. No sale ese coche. Sí. Va a muerte. Saca el coche de ahí, Tito. Vamos, Rimu. Va a pasar Choche. 94, casi lleno. No, Choche no pasa. ¡Oh, penalti! ¡Oh, ¡3 segundos! ¡Joder! Oh, en la entrada, tío, en las curvas ha debido ser. ¡Qué rabia! Vamos, oh. Rimu, dale, gastete. 3 segundos, qué rabia. ¡Qué rabia! 3 segundos te matan en la recta, Es que Rimu tiene que pelear ahora por el ascenso. O sea, es su objetivo ahora mismo. Sí, pero la penalización lo va a matar. Ahí en la recta se pierde muchísimo. Sí. Es que va a caer con Forna, Sí. Oh, qué daño hace eso, macho. Si Forna se acerca ahora un poquito, lo pasa con la penalti. Pues claro, lleva gasolina mucha más que los demás, Sí, claro. Sí, pero 3 segundos es un hachazo muy guapo, no son 3, serán más. Sí, sí. Caramba. Con este coche sí, porque luego le cuesta recuperar. Y 3 segundos es que te mata, porque lo para muchísimo. Medio segundo, un segundo, pero 3 segundos frenándose el coche se queda muerto, parado. Muerto, muerto. En esa recta. Sí, tío. Toca meter tercera. Vamos a ver qué puede sacar. Que no siempre te ir a pie abajo te hace más rápido, tampoco. Ya. Guau, cómo ha bajado ahí. Cómo ha bajado. ¡Ay, se fue encima! ¡Uf! ¡Oh! Lo controló ahí. Ha roto atrás. Ha roto atrás. Siempre dice Naberto. ¿Ves que es eso? Al final el ir a saco. Con estos coches ir a saco es peligroso. Ha roto atrás encima. A ver, entró a fuego, vemos replay. ¡Oh! Tocaba ahí. Uy, ahí en un pelín, las ruedas frías. Que para él es primera vuelta, Venga, y a punto de pagar la penalti ya, ahí viene Choche. Va a pasar como un avión. Le paran el coche en seco a este hombre. Y empieza a acelerar. A ver, Fuerna. Es que no tiene que ahorrar. Fíjate, Fuerna. ¿Cómo viene Fuerna? Le va a pasar. Le va a meter. Hasta Dani viene. Madre mía. Madre mía. Ya hemos abierto 4. 5 segundos palmas, Y pico. Una barbaridad. Mamacita. 5, 6. Una barbaridad. 6 o 7 segundos palmas, Se queda un segundo de Qué barbaridad, de tío. Pues nos va a hacer una carrera entretenida porque ¿sí? va a ir a saco. Tiene ritmo para remontar, efectivamente, gasolina. Y velocidad y todo. O sea, lo tiene todo para poder remontar. La rotura, lo único que le puede estar un poco. Bueno, la gasolina. La suspensión. En estos coches no creo que se note mucho. Si hubiese roto la suspensión, la sí, pero. No, nada. No, claro, ha querido recuperar y la ha dado ahí. Ha pegado dos pisotones, sí, le llevaba la tercera hasta arriba para intentar ponerse al ritmo de ellos. ¿Tiene para hacerlo? Una pena lo de Fnatic, porque la verdad que tienen pilotazos para estar en sala 1 de sobra. Mala suerte, tío. Fnatic vienen de ser los terceros del anterior caché. Vaya, sí, que son rapidísimos, tío. Y está cualquier fallito tonto, cualquier cosa de estas, tío, me cago en la leche, tío. Tú fíjate una sanción, de 3 segundos, donde le ha colocado. Eso y bueno, y el fallo, pero sanción lo ha matado. Vaya. Y Vigar a la suya. Sí. Tenemos delante a 12 segundos ya respecto a Autovic. Qué burrada este hombre. Nos vamos a subir un rato en su onboard para ver cómo va. Porque esto es una salvajada. Mira al hombre. Por la línea, perfectísimo. Nos tiramos en la cuesta abajo con él. Sí, va muy rápido, tío. Trae vuelta rápida, al menos ahora no lo marca ahí. Venga, parado bien el coche. Buena trazada, buen control. Rimu viene a saco ya. Ya ha calentado gomas y va volando.
va por ellos. Sí, va sí. por ellos. Ahora lleva el cuchillo entre los dientes. No sobreconducir ante todo porque te va a hacer que te vayas, sino. Vamos, ritmo, hay que remontar. Hay que remontar. También, vuelta rápida. Va a remontar. Remontar. Va a remontar. Hostia. Venga, va, seguro que sí. Caramba. Qué fuerte, sí, sí, ¿verdad? Está pegadito a Dani. Mira, está pegadito a Dani. Mira cómo va la salida rápida ahora. Se abre, acelera pronto. A ver la aerodinámica. Yo creo que no hará mucho, pero. No, que en estos coches no. Tanto la delantera como la trasera. Y menos la trasera. Ahí va. Porque sí ahí que va. Está llevando el régimen de revoluciones hasta arriba. Ah, saco. Y Dani defendiéndose. Tomar por Dani culo. Tampoco va a menos. Ay, la aero, yo no sé quién. Sí, sí que le perjudica a esa aero. Aquí pasa algo, el coche no corre, ¿eh? Sí. Ha tenido que desistir. No, no, que Dani le ha dado también. Sí, pero sí, que pero es que lo no iba, tiene lo iba. Ritmo ya. Va más tiene la misma que los demás. Sí. Sí, va igual. Le ha chuchado, le ha tenido que achuchar, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que esa aero en la recta se nota, ¿eh? Pero se ha tenido que notar ahí. Vuelta rápida para el piloto de AGT, Tepex. Dice Río. Dice Río, que ritmo no pare. Que ritmo no pare. Lo has petado, loco. Estiro de mal la cuarta, lo que dice Oscar. Dale, gástete. Ha cambiado un poco antes. Ha cortado marcha, quizá. Han igualado los consumos. No, yo creo que tiene que lastrar, ¿eh? La aerodinámica es algo. Un poquito sí que se va a notar. Vamos a ver, ¿eh? Dice Joaquín, Focus, Fuerna, que se pelean y llegan. Pues sí, caramba, está dos y poco de Choche y de Depex. Bueno, de Choche más que de Depex, está tres segunditos con Depex. Oye, Berto, ya que hace muchos días que no vienes y nunca estás por aquí. Pero la iba a hacer Cache, ¿no? ¿Quién? No, hombre, te lo cedo, coño. Joder, tampoco vamos a ser así. Es que no Venga, puedo Berto. Hablar. Me duele todo, no puedo hablar. Venga, la hago yo. Hombre. Que no me grabe. Lo que te gusta hacerte, robar, me encanta. Bueno, a ver, tenemos en primera posición al chico Darín y al joven de todos. A 11 segundos por detrás tenemos Autobit. Tercera posición le sigue Meluki. ¡Hostia, tres para Auto! ¿Qué ha pasado con Otto? ¡Tres segundos de penalti! ¡Oh, qué dolor! Cuidado, ¿eh? Le coge Meluki. Vamos a ver, nos quedamos ahora un poco con él, David. Vamos a ver, porque si la paga ahora, sí. A ver, ahí, sí. Ya había cogido carrerilla. Venga, a ver qué pasa aquí. Corten ahí, informe, corten todo. Vamos a ver qué pasa. La paga ahora. Sí, sí, le coge Meluki, ¿eh? Sí, encima ha salido mal arriba, ¿no? Yo creo. Le va Meluki. Ya verás, seis segundos que le llevaba. Cuatro, tres, dos. Uno, sí. se pega. Si no, no, le pasa. Le pasa por velocidad. ¡Meluki, chaval! ¡Madre mía, qué valiente! Con todo, muy buena. Y dando largas, grande. ¡Grande! Saludando. Ha dicho adelanto, chaval. ¿Cómo se la ha jugado? Madre mía, va a haber batalla. Ahí va Auto, ahí va Auto, otra vez Auto. A devolvérsela. Qué bonito. Ah, por fuera no aguanta Auto ahí. Pues de esto se puede aprovechar muy bien el piloto de AGT, ¿eh? Que ya no, ahí sigue pegado a ellos. Pero Auto tiene mucha gasolina, ¿eh? Comparado a AGT. Venga, lo vemos desde el coche de Depex. Vamos. Cuenta rápida para ellos, ¿eh? Meluki sí, iba haciendo luces, yo creo que le da sin querer con el dedo en el volante. Es que tiene mucho desgaste, igual va con mando, ¿eh, Meluki? Igual va con mando, Meluki. Pues... ¿Podrá ser? No puedo identificar. ¿Alguien sabe? Me meto dentro. A ver, replay de esa maniobra. Sí, sí va con mando. Sí, porque además esa cosa. Mira la bolita que Tix pega. ¿Cómo se tiraba ahí? Va, pom, 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 la bolita todo el rato. Ok. Sí, pero va muy bien, va fino. Sí, no, hay gente que va muy fina con el mando. Uy, tan fino que va segundo. No voy a ser más fino. Hostia. Se para las dos maniobras que ha hecho. Ya ves. Mucho más, te vamos a ir.
como os decía, venga, vamos a... Venga, va, espera, ahora ya me ha pillado mi hembra. ¿Dónde está la música? Bueno, el recuento, ¿no? Dale, el recuento, sí. Venga, va, rápido. Dale, va, venga, va. Tírale, ¿qué está pasando? Como decíamos, Vika el primero, ¿eh? A 20 segundos ya, en segunda posición, Meluki, que acaba de pasar autobit. Tercera posición, estos tres pegaditos, con el piloto de Depes pegado también detrás. Choche recortando a 1-9 ahora mismo, llegando a ellos. Fuerna, que ha empezado Regulinchi y ahora ya está octavo, es sexto, Por detrás tenemos a Dani y octavo, en octava posición con rotura tenemos a Rimu. Madre, que cruzada se está cazando. Cruzada, vaya, vaya. Pues que no le caiga penalti, ¿Has visto que recuento más rápido? Grandísimo. Sí. Nos ha sobrado media canción. Solo otra vez. Rápido, sencillo y para toda la familia. Encima me llaman. Tengo un tono así de antiguo. Hostia, ¿eso qué es? El Nokia. Hostia, ¿sabes que ya drogó? Sí, es un tono. No, es un. Que no, que es un Casio 7 melodías. Qué grande. No, no, eso es un móvil actual, pasa que soy nostálgico. Pues esta canción. Nada, sigue ahí, venga a ver Rimu, que el Rimu no pare, decía por ahí. Choche 1-2, Vamos, te da de gas. Sí, Choche se va acercando, ¿eh? A ver, que vamos, Choche no pare Choche, tampoco. Vamos, Choche, que tienes ahí el ascenso. 35-8, la última vuelta de Choche ha sido. Pues muy buen ritmo. Está ahí el puesto de ascenso, ¿eh? Va a estar reñidete. Sí, sí, yo no descartaría del segundo al quinto que pueda haber algún cambio aún, ¿eh? Hombre, es que están pegados. Auto tiene ritmo, Meluki va muy rápido, pero es que vienen los de atrás, cuidado. Imagínate bien, ¿no? Que aquí un error y una sanción te manda a tomar por culo, ya lo hablando visto. Mal. Buah, dale, va, Choche. Por pequeña que sea. Y por detrás, pues ritmo que sigue ahí pegadito a Dani. Sí, lo que pasa es que el caldo... Dani, el caldo, yo creo que está abriendo ya las puertas en las curvas porque Rimu no es capaz de adelantarlo, tío. No, pero ya tiene más caldo Dani que Rimu. Sí. Ya, yo creo que ese aero para seguir al piloto le está costando sudor y lágrimas embalar ese coche. Y mira que ha hecho vuelta rápida Rimu, Vaya. Sí, sí, es verdad. Ahora mismo. 35, pero por las revoluciones que trae con el coche, bueno, sí, también Dani está apretando. Ya. Pero está gastando, vamos, dale gas. Bueno, ya se le ha complicado la carrera, ya tiene que darle y punto y se ha acabado, ahora disfrutar. Todo lo que venga ahora es gratis, así que a fuego. Choche, un segundito, vamos a verle. Vamos, Choche. Que está haciendo las gomas, se estira, vuelven a cogerle. Serán los cambios de mapa. Sí. También la zona rápida alta, de hacerla bien, hacerla más, sí, pierde. Sí, muchísimo. Sí. La diferencia del paso por curva, la velocidad. De cuidado. Y Choche lo ha controlado también muy bien, porque era. Madre pegado. Mía, pues están los cuatro en un pañuelo. Vaya. Aquí con los rebufos, cuidado. Esto es como decía una profesora muy mía. Muy bien, Choche, muy bien, dale ahí manteca ahora. El mundo es un pañuelo lleno de mocos. Caramba. El Lucky es que está a 7 décimas, ¿eh? Que tampoco está muy lejos. Mira, aquí baja muchísimo el tiempo. Mira, auto como aprieta aquí en la recta. Sí. 6.50, hostia, sí. Lo tiene para echarse encima, No, no tanta ya. Yo no me voy a ir si algo más tiene. Choche encima no del piloto de AGT, de Depex, Se está formando una tormenta guapa aquí, Choche. Es lo que queremos. ¿Eh? A eso hemos venido. Batalla, batalla. Vamos a verse, Venga, auto. A ver los consumos. Cuatro vueltas. Auto lleva un poco más. Tres ya. Sí. Bueno, comparado con Meluki no, Pero los que menos gasolina llevan son Choche y Depex. Sí, Depex es el que menos. Y picar 20 segundazos, Ojo, con se que ha salido muy rápido le mete, Choche, A ver, Dani, que lo aguanta bien. No, lo consigue, aguanta Dani. Aguanta bien, Dani. Cierra bien la puerta. Rebufo le cuesta, tiene que embalarlo bien ahí el coche. Vamos arriba. A ver, Choche ahora, se acerca mucho. No sé si le da tiempo, está muy lejos. A
lejos, pero se tira. Le da tiempo, le da tiempo. Vamos a ver qué hace. ¿Me enseña el coche al menos? No, no, aguanta bien de Pex. Muy bien, ha provocado el fallo, ¿eh? Ha provocado el fallo. Sí, 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 sí. Lo ha hecho muy bien, Cuco. Ha provocado el fallo. Muy bien. A ver, que ahora yo creo que el piloto de AGT ha pecado de ser demasiado limpio ahí. Sí, lo ha hecho bien, pero ha frenado, un poco tarde, yo creo que... Sí, ha frenado tarde y se ha ido un poco largo, sí. Para defenderse frenó un pelín tarde y se ha ido un poco largo, macho. Vamos, Choche, hostia, que estás en la Lega STT. Venga, buena ahí. Pero ese es tu rival, ¿no, Ferri? Es del equipo B, del equipo A. No, no, es su rival. Hombre, claro que sí. No, no hay mayor rival que compañero de equipo que nuestro equipo, que es el equipo B. Eso es. Desde fuera, como no me. Ahora no nos salpica. Ahí está. A mí, yo no soy del B, cuidado. Cuídate, yo también soy del coche amarillo, tío. Que te metas así con mi color feo. Luego cuando va. No, tío, ¿cómo habéis hecho eso? Qué cabrón. Tío, había traído la del tractor amarillo para poneros. Es unos cabrones. Esta semana no he visto ninguna. Me habéis jodido el directo, tío. De amarillo. He dicho que le va a cambiar de cómo sale Depex, no, la virgen, amarillo, tío. Sigue la batalla, venga, Choche ahí aguantando bien. A ver, auto que, uff, a menudo equipo, no es aquel, Ahora sí, en la recta, la gestión de goma aprieta, junto con Depex la lleva muy bien. En la recta le recorta, pero Meruki debe estar apretando una burrada en las curvas, que parece que le debe recuperar el resto. Pues estaban antes así también a la misma par. A ver, aquí atrás, muy cerca estos dos, Depex, Choche. Pegadísimos. Apex pegadísimo ahí, qué frenada se ha marcado, tío. Se ha echado encima de Choche. Sí, es el equipo segundo, en GT7. Ha pisado fuera, medio segundo para Depex, tío. Medio segundo. Y para el coche viene ahí. Sí, nos va a privar de la picada. Sí. No, pero medio segundo tampoco es demasiado, ¿no? Es lo que va a perder completamente la estela. Sí, claro. Una batallita. En dos últimas vueltas, Venga, vamos. Venga, va, de Ecuador, ¿no? Le damos. Sí. ¿Ahora? ¿De Ecuador de qué? Caramba, un poco el pum-pum, eso sí. La sagrada, gracias por vernos, chicos, por andar ahí, por ver la carrera, más que nada. No nosotros. Pero gracias por venir al canal a ver la cachecap. Mucho la familia, no se apaga el pum pum aquí. Autobit encima de Meruki. Venga, así muy cerca. Ahora ya si tienen que hacer algo, tienen que hacerlo sí, ya. Sí, tiene que ser ya. O prepararlo y muy pegado, si lo quiere dejar para la última, pero tiene que estar encima, Ahí está, dice Javi, que recuento de suscripciones. ¿De suscripciones? ¿Cómo? Ah, no, de posiciones, de rosiciones, cago en el pimiento, Rosiciones, me has engañado la mente, Javi, eso no se hace. Recuento de suscripciones tampoco es lo que toca. Auto pegado, a Meruki ya se está preparando al final ya. Sí. Una pena de PC. Sí, si porque... va a dar un buen final con Choche. Bueno, te voy a quedar una vuelta. A ver, decía Ferri que no es mucho y bueno. Sí, pero va quedando poco ya y Meruki está aguantando ahí como titán, Bajando Meruki como baja, Sí, sí. Cuidado, que le han metido tres décimas ahora mismo. Es que ahí es donde le saca en la bajada. Fíjate, a segundo y pico otra vez. Y ahora llegarán a la recta con ese segundo de distancia. Y aquí es donde Auto tiene más caldo y podrá apretar bien. Fíjate, igual que antes, segundo con dos. A full, o sea, Al límite. Error de Choche, Ojo. Uy, sí, se paralelo ahí de Depex. Ahora va a cumplir la... Que viene eso, Choche. Sí, pero... le ha salvado la posición, pero bueno, al final tenemos pelea, que es lo que queríamos. Mira, eso es. Salado. Al final está lo que estaban, al medio segundo ese, mira, una por otra. Toma. Ahí nada, aquí no ha pasado nada. Meruki que se va a poder defender las rectas, que tiene más gasolina que. Casi. Vamos, fuerte ahí, dale gas. Un poquito, pero sí. ¿Qué auto? Se hace cada ni se acerca la fuerza. Rápido. Y Rimu al final ha desistido, ¿eh? Sí. Es que se va a quedar sin caldo. No tenía caldo. Va a acabar la carrera. Qué lástima lo que se le ha complicado a este hombre. Entre la salida, qué lástima. Pero bueno, oye, ha batallado todo lo que ha podido. Apretando ahora a ver si llega a Depex, al piloto de AGT.
Sí, sí, le está ha quitado, cerca. Le ha quitado 6 o 7 décimas en 3 o 4 curvas ahora, ¿eh? Sí, ha tenido que comentar algún fallo porque estaba sí. después de la sanción sí. a 2 décimas de Choche. De Choche y se ha quedado atrás ahora. A 2 segundos, sí. Vamos a ver, segundo y tercero, ¿eh? Segundo y tercero, sí. A ver, auto, que se sube por jueves. Dejándose el espejo ahí. Sí, sí. ¿Para qué quiere auto el espejo si solo tiene sí. que mirar para adelante? Vamos. Y que sí, Tete. Y ahí Meluki defendió el madre mía. Una vuelta, sí, sí, vamos a ver la bajada, ¿eh? Porque Meluki lo hace muy bien, ¿eh? Ahí es donde puede coger aire, ¿eh? El alto, sí, la zona loco. Alta y la bajada la hace muy bien Meluki. Y tiene más auto, sabes que tiene que aguantar ahí, auto. Sabes que tiene que aguantar ahí. Tiene más goma, mucha más goma que él. Vamos, auto, Tete. Sí, pero un poco menos de gasolina, ¿eh? Uf, madre mía. Uf, chaval. Vamos a ver aquí, todos los que entren con calma los dos. Vale, 34, segunda, tercera. Vamos ahí. Depex. Vamos, Tete. Sale pegado. Sí, ahora está más cerca que nunca. 0-3. A ver, a ver. 0-3, a ver. Mamacita. No, vale, no, no. A chuchar los dos van a ir, o sea, están cambiando arriba los dos. Vaya. Lo ha echado todo. Una reventada la coche. Saca las tripas. Vamos ahí, dale gas, Tete. Vamos, Meluki, esa segunda, grandísimo ese podio. Di que sí. Vamos ahí. Bueno, mira, hemos dicho que a ver si le regalaba a Juanito Ferodo un podio y mira ahí el tío, me cago en la puta. Vale. Ojo, que no está todo dicho, que viene auto, Vamos ahí, Vic. Gran batalla, gran victoria. Fue muy difícil, Vigar, carrerón de Vigar. Grande, Vic. Vaya. Grande, Vigar. ¿Quién le dice nada? Vamos atrás, cuidado con auto. Bueno, no lo ha dicho todo, cuidado con auto, que se ha tomado velocidad. ¡Oh, mamá! Ha tapado muy bien Meluki. ¡Oh, mamá, qué grandes! Tanto ese auto. Madre mía, qué burrada. Joder, chaval, qué carrera. Buena batalla. Choche, hombre. Ascenso. ¡Ojo, sin caldo! ¡Pasa fuerte! ¡Cuánto además también! ¡Fuerna, madre mía! El piloto del día. Grande, de verdad. O sea. Este sí que lo Vigar Carrerón, pero Fuerna el piloto del día, tío. De último a ascender al equipo a la sala de gastos. Madre mía, ¿cómo se lo ha currado? Qué grande. Iban a fuego, son los calientes. Han quedado sin caldo. Qué buena Fuerna, dice Shadow. Muy buena. Sí, señor. Sí. Mira, qué interesante, tío. Carrerón. Buena carrera, hasta buenas noches. Sola, a por una carrera limpia. Hostia, un placer Fuerna, conocerte. Muy buena carrera. Madre mía. Venga, carrera sí, guardada. Señor, qué guapo. Está guapísimo el final, tío. Ay. Muy bueno. Pero un segundito. No cierres, que voy a hacer las fotos, David. Las he guardado yo ya. ¿Vale? Venga, dale cañita. ¿Sí? ¿Las tienes tú? Venga, sí, pues perfecto. Pues nada, chicos, nos vemos en pista. Adiós. Venga, Ferro, mucha suerte. Suerte. Gracias. Ahí están los 8 pilotos: Vigar, Meluki, Autobit, al final la tercera, Fuerna, Choche, Depex, Dani y Rimu. Ojo a Fuerna, qué buena al final. Las estrategias, el caldo, hostia, qué bien le ha venido. Decíamos, igual pilla al otro, no, pillaba dos. Qué grande. Vaya, hace, coño, que se ha metido en posición de ascenso. Dale gas, Tete. Grandísimo. Ya te digo, tío. Grandísimo. Ahí dice Autobit, nada, tío, primera curva chunga, sí, ha salido mal un poco en la salida, pero lo ha remontado bien ahí. Y se ha complicado todo. Chicos, buenas noches. Os claro, que estéis aquí, tiro sala y nos vamos a por la siguiente. Hay que llegar, la gasolina es parte del negocio. Si no hay gasolina, pues pasa eso. Si no, lo ha gestionado muy bien y los otros se han calentado, así unos calientes. Y el otro ahí, a remanillar. Sí, eso es. Ya está. Qué bueno. A la chita cayendo, mira dónde está. Había que llegar. muy bien. Venga, va, pues vamos a ver. Echar un vistazo a esa quedarme sala. Dale, un minuto, un minutito y vengo. Venga, segundito. Nos vemos ahora, cacharito. Va por el bocadillo. Va por el bocata, sí, señor. se me ha quedado en pantalla negra. Que no le falte, se ha quedado pantalla negra, caramba. ¿A ti también? No, de momento no. Ah. Si me da mejor más tiempo, no futemos. No quisiera.
Debe ser que hacía mucho que no la encendía o algo. Ay, tanto trabajar no es bueno, no es bueno, para nada. Fíjate, hasta en la salud de la play repercute. Me cago en la leche. Venga, pues vamos a quedar sala 2. Esta es la sala 2, familia. Ahí tenemos las specs. Dame un segundito, pongo cargar. Sale cup, dale gastete, cargar, cargamos sala. Creo que están todas las specs perfectísimas. Dame solo un segundito. Ahora le echamos un vistazo bastante. Venga, perfecto, pues creamos sala ya. Sala creada en esta sala que tenemos. Tenemos Top Gasa, Kraken Stage GT, Quijotes Team, Zaragoza Rally Team, SP Racing, Adictos Racing, Soft A, Online Racing Team, Soft B, que tiene a los dos equipos aquí arriba, Shark Racing Team y Lunatic Racing Team. Mucho, mucho gas, familia. Venga, va, sala creada. Sala, dale gastete. Ahora lo pondremos en el chat, pero RT no puede realizar quali por no inscribir a los pilotos en tiempo. No, vale, ok. Arini, esto no es como los megas. Esto no se guarda, loco. Estos 20 segundos. Ya lo he leído ya. Como no los gastes hoy, no sirven. Esto no sé. ¿Qué te crees que tengo feliz o qué? Esto no va a ser. Venga, va, pues seguimos con esa sala. Vale, entrando ya, pilotos. Un traguito de agua, quitamos ya. Cartel. Y venga, vayan entrando. También os pido yo 30 segundos, Berto, te dejo aquí solo un momentito. Di cosas, vale. Que ahora vengo. Tengo que decir cosas, chicos, cosas. Cosas, en el coche, caballo, lo que quieras, cosas. Cochas. Wow, tenemos hoy por Quijotes a un fichaje. El bueno de Cosworth. Ya estoy aquí. Creo que es la primera carrera de Cosworth con Quijotes. Se va a estrenar hoy, ¿ah, creo. ¿Sí? Vamos ya. Vamos ya. Vamos a ver. Menudo fichaje que han hecho los tíos de Quijotes. Se han llevado un par de pilotos ahí estupendos, tío. La verdad que vale. Sí. No, yo no. Un buen sitio. Hombre. Yo no me alegro. De lo dicho aquí es un buen sitio. Para de Quijotes. Estos de Quijotes, tío, tienen a Javi, tío, que está muy fuerte y intimida a los demás, tío. Entonces. Es cuidado, que va a intimidar Javi, hombre. Anda. No está por ahí, ¿no? Javi intimida al pobre Rafales. Manchego, sí, además de verdad, manchego el tío. Vamos a ver. Voy a entrar a la sala que no entra todavía. Buenas noches, Mike. Buenas noches a todos, la gradita. Vamos a ver. Muchas gracias por ese follow, Control Flow. ¿Pone camperos calentamiento en la sala, David? Sí, da igual. Es para despistar a los que no son de aquí. Los que son de que corren la cacha ya lo saben. Vamos a ponerle al chico de ORT a Crestalondo, que no podía realizar quali. Aquí tenemos 11, ¿no, Cache? Sí. Está aquí. Me pega unos calambres de brazo, tú, que se me tranca y no puedo moverle. ¿Por qué no se entera Iberdrola? Madre mía, ya te digo. Menudo carrerón auto tan marcado, tío. Ahí, hasta el final. Están los máquinas y el torbi. Ese es un sinvergüenza. Faltan pilotos, Nos falta un piloto, dices. Sí, la otra era 8, pero aquí era 11. Ah, está, vale. Crestalondo que está fuera. Vale. Dile que puede entrar, que entre a la sala para iniciar que cual y todo. Lo único sí, que claro, no salga y ya está. Todo, sí. Claro.
Sí, sí, pero está aquí el piloto. Es que no lo veía, tiene que ponerme aquí, bajarlo para abajo. Y es que está fuera de... Sí, está fuera, sí. Sí, rodar y todo eso ya sabéis que podéis rodar, ¿eh? Claro, vale, él puede salir a rodar y todo. A robar también, sí. Vaya. Venga, Romar. Lo que podáis. ¿Está la cosa on fire? ¿Están todos bien? ¿Qué dices del otro de fondo? Javi, si está todo bien. Ven. Ah, vale, espera. Menos tu voz ahora mismo, sí. ¿Dónde estás? Aguanta, estoy en una habitación oscura y no veo nada. Tengo miedo. Ya hace frío. Da la vuelta a los cascos. Cabrones. Sí, ya están los 11, los 11 pilotos dentro. Ya cuando tú veas oportuno. Sí, yo los estoy viendo bien a todos. Venga, vamos, que nos vamos. Ya le he dado, venga, pues ya está. MF1. Está mal. Es que espera. El diseño del coche sigue. Venga, estamos. Había fichajes de otoño. Sí. De primavera. Fichajes de primavera. Me ponía MF1. Venga, pilotos a vista. Excepto Toban, salen todos, excepto Crestalondo. Ferry en primera posición, ¿eh? Ha habido fichajes por todos lados aquí. Sí, sí. Cosworth gastando gasolina ahí a full, ¿eh? Y otros pilotos se unen al grupo. Torbi, Bonilla. Vamos a ver, bueno, de Bonilla también por aquí. Piloto rápido. Vamos a ver, porque hoy, cuidado, ¿eh? Cosworth, Ferry, Bonilla, Torbi, ojito. Y vale. Los demás, vamos, que sin desmerecer a ninguno, ¿eh? Por supuesto. Venga, va. Va a haber mucha batalla. El señor Partner. Peques o Piquis o como quieran que peque, le llamen. Peque. Hostia, mátame camión. Bueno, de Pedrosa. Quijotes Cosworth. QT Cosworth. Ah, claro. Sí, tío, tú, claro. Que me aspen. Fichaje de Quijotes. Oh, vea. Si eso hablábamos ahora, por SP ha fichado Torvik. Por Lunati, que está Escarval, que estaba en F1. Cosworth, que ha fichado por Quijotes. Mira, ojo a Cosworth como acojona viniendo ahí todo lento, gastando caldo en la oscuridad. Ya da miedo ver esto solo. Madre mía, lo que es espeto que viene aquí. Cosworth, Torvik y Bonilla gastando todo lo que pueden y más. Piloto en box es el Crestalondo. Ok, va, venga, va. Que no podían salir. Venga, Ferro. Va al frente, Partner. No vemos datos, sorry. Ahora sí, ya estamos aquí al día. Y también quito la musiquita. Sorry, chat, que no os he estado ahí al loro. Tenía que hacer un par de cositas entre carrera y carrera. Es que tengo un gatito bebé y lo tengo que ir echando un vistazo de vez en cuando. Y es una historia. Pero es muy bueno. Yo tengo unos pocos gatitos bebés. Puede haber ahora en casa como 10 pequeñajos. Madre mía. Yo no tengo la madre. Y crías, tío, y sí. Vibrar, y las dos madres. Con la mujer. Vaya. Andando ahí, bueno, una ternura, ¿no? Pero está ahí cabrón. El cabrón se ha despertado y no hay nadie ahora. Qué tierno eres, David. Más que un quesito. Mi parte Kinder, bueno. Venga, vamos a ver. Empieza a volver a hacer un cigarro para celebrar eso. Venga, es lo que empiezan estos a marcar tiempo. Ole tú, salado, venga, yo me voy. Quería hacerme un cigarrito. Ah, venga. Ferri empieza la vuelta. Pablo por detrás y Peque también. Pedrosa, medio segundo de penalti. Vamos a ver. Hostia, sí, que lástima. Oliver, vamos, Pedrosa. Compañero. ¡Yeah! Sale todo loco cruzado. ¡Toma! Wow, ¡ole, Turen! Wow. ¡Tu huevo ahí! Pedazo cruzado, ha penado. A ver, piloto de Sark. Viene por detrás a Escarva, también empezando vuelta. Y un poquitín más lejos, Bonilla. Vamos a ver, dice Crestalondo. H. ¿Por qué no está corriendo Crestalondo? Están penalizados por... No ha habido inscripción a tiempo. Por no escribir el piloto en la carrera a tiempo. Las sanciones, no puedes participar en la quali. Así que vamos a ver. Que nos sí, luego correrá, lo único que bueno, pues no hace quali, ya está. Pero correr va a correr, está en box ahora mismo. Cosworth que sigue en la bajada todavía quemando gasolina, ¿eh? A verle. Mucho gas. ¿Cómo está subiendo Ferro ahora? Vamos, Ferry, subimos en su coche.
Vamos a ver cómo va el hombre. ¡Guau! Al milímetro. Cuidado. Venga, por el tiempo, Ferry. Coche cargado de combustible. Bisu, por eso no te preocupes, porque nosotros también se nos va a escribir algunas veces, a mí sobre todo, y tú no, por eso no te preocupes. Vas a las mejores casas, ¿a mí? Le hemos quitado hacerlo ese, a Cachi. Se hace lo que se puede, Bisu. Teníamos más puntos ahí que en otra cosa, ¿sabes? Así que nada, bienvenido al club. Uf, limando el muro ferro en la última curva, en la curva de atrás. A ver a Partner, que va cerca de él también. Peque. Y Peque, rebufo, ¿eh? Esa penalti para Pedrosa, que paga ahora. Y Oliver Vigo también, un segundito. ¿También penalti para Oliver? Sí, los dos subs, A y B, segundo. Con penalti. Sí. Bueno, no había pilotos cerca. Vamos, Scarbat. Vamos, Bonilla. El que no está afectado por el Mitsubishi y la Tech. Joder. ¿Qué fue? Hostias, Pedrín. Espera, que. Toma, dale, gástate. Vamos a ver. Venga, tiempo de ferro. A punto de pasar por meta. A ver qué trae. Vamos, Ferry. Buah, estoy bajando. Vamos, Tete, dale gas. 2:33.9. Vamos ahí, pasa. Dice Crestal, no fumes ahora. Dice, bueno, pues ¿y qué va a hacer en Bows un tío que fuma? ¿Fumar? Coño, claro que sí, joder. Eso, ahora sale y no el semáforo, hasta la segunda vuelta no se entera. O sea, eso. A ver, a Peque. Esperemos que no y que remonte puesto rápido. Oliver pasó, madre mía. A ver, hay parado. El piloto de Shark. A ver, Silver. Primera vez que lo veo por aquí, mucho si no más está de las uñas, está fumando. Ahí para el pobre. Bonilla, cuidado el tiempo de Bonilla, ¿eh? Ole, ahora mismo, 33-4 para Bonilla. Se ha ido para adelante el hombre. Pues se va a ver algún 32, ¿eh? Igual sí. Llega Torvik ahora. Sí, yo creo que se va a ver algún 32, sí. Vamos a ver, lo decía Torvik antes en el chat. Esta gente corre llega mucho. Torvik ahora. Vamos ahí, dice Marcos. Vamos, que esta deja para después. No te lo prometo. Vamos, te daré gas. Torbi, 28, 29, 3. No va para pole. Falta 34 Torbi ahora mismo. 35. Y el siguiente sería Corbur, ya. Que está bajando a pega contra el muro. Sí, rasca ahí, lo hemos visto. Y ahí otra vez. Vamos ahí, grande. Fijaos al dato. Pincho. Ahí atrás escrito en el capó. Mucho gas, Tete. Ahí. Mucho gas. Venga, vale. Pero viene pole, hostia, ha viene pegado, pole. Pero mía. Viene medio segundo por debajo. El más de medio segundo. Trae el 32, ¿eh? Sí, sí. Trae el 32. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Incluso pegando en muro. Qué peligro. Magic Cosworth. Vamos a verle. Venga, última curva para él. Va bien el coche, salir con tracción. Acelera muy pronto y muy bien, ¿eh? Acelera muy pronto. Uf, cuidado el tiempazo que viene para marcar, ¿eh? Muy pronto. Madre mía. Uy, 33. No. Sí, uf, sí, pero sí, bueno, sí, pero pole. Si no, una burrada. Pole. Pole y a ruedas frías, ¿eh? Vale. Dato. Bueno, pues de momento la pole es de este hombre, que ahora pasa a ser un Quijote. Madre mía, pues si no tenía peligro esta gente ya. Vaya. Hostia, van y fichan a Cosworth, tócate los huevos. Joder. Hostia. Ahora sí que están condenados a hacer cosas grandes. Venga, mucho gas. Bonilla mejorando, también, Vamos a ver. 34-5 Peque. A ver, Ferry. Ferry ya Peque. Pasa, acaba de pasar y no ha mejorado. A ver, esa quinta pasa, Ave. Mejora. Ave 33-9. Supera a Peque. Escala una posición. Saber a Pedrosa y a Oliver, a los pilotos Bonilla de Sol. Se acerca, cuidado a Bonilla también, Torbi mejorando. Pole, pole para Bonilla. Vale. 33-2 Bonilla. Dos décimas de ese 32 que decíais. A ver si sale. Están en 21 milésimas Corbur y Bonilla.
Vamos a ver, dice Lucky, flipa, tiempazo. La verdad que sí, que es un tiempazo. Corwell perdiendo mucho, viene. Pero le va a quedar, creo que otra vuelta. Bonilla, Ray ahí, récord sector. Otra vez. Vamos a ver, mientras Panda inicia en grupo. Vamos, Panda, dale gas. Torbi que sube a la sexta. 34-7. Vamos a verle. Decía que no traía un gran ritmo. El primero en llegar, no sé si será, cabrón. Pero decía que no traía un gran ritmo. A ver qué trae. Y cuando dice que no trae un buen ritmo, cuidado con Torbi, que el otro día la chita callando ganó. Esto un carro. Vaya. Así que sí. Ya le conocemos. Fíjate, pues ahí trae la pole, hombre. Sin ritmo. Que viene a salir a Cerri a la última. La reta atrás. A verle. Vamos ahí con su coche. Se avecina una buena carrera, dice Cody Torres. Creo que sí. De hecho, hemos tenido una muy interesante. Y ojo, con 8 pilotos, hemos tenido un carrerón. Bonilla y el tiempo. No mucho, pero lo viene bajando. Ferri, medio segundo en morado. Sí, último sector. También lo traía así antes Cosworth. Cosworth va a pasar por meta ahora, pero no mejora esto, yo creo. El último sector de Ferri se lo hace bueno. Con buena velocidad aquí. Vamos, última Ferri, vuelta, dale gas, Sí, Ferri es la última. Vamos a ver. Coche con menos caldo. Podría hacerlo. ¿Y para Cosworth le queda esta? Sí, Cosworth le queda una ya. Y Bonilla pillando rebufo de Escarbate. ¡Oh, Ferri! ¡No sueltes! ¡Dale, Ferri, dale! Vamos allá. Se ha comido el interior ahí. ¡Pole! A una pole, ¿eh? ¡Madre mía, cómo venía Ferri! Bonilla, vamos a ver. Se aprovecha el rebufo, pero yo creo que va a perder tiempo aquí en la chicane. ¡Buah, Bonilla, cómo ha salido ahí! ¡Madre! ¡Ojo a Ferri, eh! Qué lástima esa pasada de frenada ahí, pero interior, y le has escupido fuera, tío. Le has escupido luego fuera. Sí, no, traía el 32, Ferri. A ver, Bonilla, que está llegando. Pierde un poco de tracción ahí, pero bueno, no ha derrapado, bien. Pole para Bonilla, creo, ¿eh? No. ¿Quién nos queda? Nos queda. Cosworth y Torbi. Torbi llegando atrás. Torbi llegando a las curvas de atrás, sí. A verle. Vamos a ver. Venga, Torbi. Creo que escalará alguna posición. A 31 de partner, tan solo milésimas. Salido muy bien. Sí. Salido muy bien ahí. Creo que no, ¿eh? No trae buena vuelta. No, tío. 34. No. Mejora. 34, bueno, quinto. Quinto. Se pone quinto. A ver que viene el se Tito. Se pone quinto. El Cherry. La reta de atrás, Cosworth. Vamos a verle. Subimos en su coche. Y la sofa aquí ya, ¿eh? Vacío, que le puede reventar encima, tiene para llegar de sobra, pero vacío el coche. Sí, la verdad que sí, Marcos. Se tira por las costas para abajo, Ferri, que es un peligro. Vale, trae mejora, 0,40 milésimas. Se metería por delante, sí. Pero claro, la última curva de Ferro no ha sido nada buena. No, y la de él anterior tampoco, este tramo. Aquí sí que sí, esta la hace bien. Aquí puede ganar a su tiempo. Se ha tirado muy bien ya la chica. Sí. Ya salió muy rápido. Sí, sí. Yo creo que viene para la pole, Cosworth. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver qué trae. Muy bien. Ha salido muy bien. Oh, madre mía. A ver. El 32. A ver. 32. Míralo. 32-7 pole para Voltón. Cosworth. Voltón, sí, es que el último sector antes no le ha salido bien. Digo, si va mejorando ahí, el último sector con que lo haga bien. Qué grande. 32-7 para Cosworth. Ole. Ganándose el sueldo en Quijotes. Vaya. Vamos a ver. Pues ya está dicho. Segunda de Ferro. 4 décimas. El 32 al final salió. 32-7, que no es poco. Qué burrada. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Voy a guardar la rep, esto, por si se pierde. Ok. Sí, que tiras a lo que sea. Ya está, David. Venga, le damos chiste. Venga, va, familia. Siguiente carrera. Sala de Legazpi. Venga. Aunque ponga camperos calentamiento. Tu huevo capaz, ¿veis? Ponga lo que quiera. Aquí va lo que dice David. David, ¿tú qué has dicho? Punto, ¿sabes? Yo he dicho, no sé, ¿qué he dicho? Ya está. ¿Quién habla conmigo? ¡Vámonos! ¡Vamos! Aquí lo único bueno es que no...
el primero y el segundo salen a la par, o sea que es que la pole al final. Sí, cierto. Y quizá por la zona sucia, Cosworth, diríamos. Vamos a ver qué pasa aquí. Venga, Cosworth, Ferro, Bonilla, salen todos. Buena salida de Ferro, Buenísima salida de Ferro, Sí, sale con velocidad ahí, pero tiene la parte favorable Cosworth. A ver, sale Ferro como un avión. Se mete delante, sale, Ferro. Se mete delante. Cuidado atrás, una curva. ¿Cómo salen estos dos ya? Madre mía, qué parrilla, niño. Cuidado con el piloto de Kraken que se ha enganchado ahí también. Sí, sí. Y el de Sarg y Peque y Torbica perdió una posición, pero vamos, está ahí. No. Cosworth que está encima de Ferro, le va a atacar en la primera curva, se está enseñando el coche. Muy, muy pegado, muy pegado. Atrás de momento no se ve algún paralelo, ¿no? Igual, calma, calma, ahora calma. Con tanta luz, no se ve un primero. ¡Oh, se va un poco largo, se va un poco largo! Echa el fallo. Esa Bonilla. Entra Bonilla y entra Ave. Y cuidado con Ave, No, no ha llegado otra. Tapa muy bien, tapa muy bien Torbica ahí ya. Ahí tapando viene muy fuerte. Peque en el interior. Que se queda en el exterior ahora. Zona complicada, Qué bien. Muy buena. Muy limpia de inicio. Buena salida. Sí. Muy buena salida. Con ataques y todo, pero muy bien, con mucho respeto. Sí. Torvik sexta, Pedrosa séptima, octava partner. Novena Scarbat, de momento líder de décima, perdido alguna posición ahí. Crestalondo, que ya se acerca, ¿no? Tres segundos para con ellos. Tiene mucho trabajo por delante este hombre. No han podido inscribirse a tiempo y no han podido clasificar. Así que vamos ahí, RT, mucho, mucho gas. E intentar remontar arriba la cabeza. Ferro 0-3 con Bonilla, que se ha acercado y se ha aprovechado bien. Vamos a ver, sí, tres segundos gordos. El piloto de RT, quieres decir, ¿verdad? Sí. Sí, algo haya pasado con él. Algo haya pasado. No tiene rotura, pero haya pasado algo. Ya llegó el Javichi. Hola, Javi. ¿Dónde estás? Vamos a ver. ¿Dónde está Javi? Auto, carrerón, tío. Un carrerón brutal que has hecho, tío. Enhorabuena, nos has hecho vibrar un motor. Lástima esa salida, pero ha sido increíble. Ha remontado todo. Vaya, menudo carrerón, tío. Muy bueno. Y Vicar, pues a otro nivel. El hombre, hostias, cómo ha corrido. La verdad que ha sido brutal. Venga, Bonilla, Cosworth en la tercera. Marcaba la pole. Cosworth, como le dejen ahí tranquilo, va a ahorrar gasofa. Fijaros los cambios que va haciendo. Mira, ahora no, porque lo ha visto casi claro que puede adelantar. Sí. Que Ferri si no se va. Pero sí, venía detrás de ellos ahorrando gasofa, cambiando muy, muy tranquilo. Me va pegadísimo, ¿no? Se les pega un metro. Pues aquí, claro, cualquier fallito, pero mira, ya está pegado. Y viene Peque detrás. Hostia, Caimán, muchas gracias, Chini, por esa. Por ese asumirillo que me ha dado. ¡Enorme, hombre! Muchas gracias. Ahí nos vemos en pista, tío. Hostia, que sí. Déjale que el lunes ha ganado, creo. ¿Ah, sí? Ah, pues gracias. Mira, enhorabuena. ¡Ojo, la ojo! Paralelo atrás. Peque y Torbik. Le ganó la posición. Pasa Peque. Grande. Y pasa Ave, Torbik. Ahí está, sí, dice Caimán, era hora de usarla. Y la suscripción también, grande Caimán, muy grande. Sí, señor, enorme. Que me hacen. No, muchas gracias, tío, por esa pedazo de sub. La verdad, agradecidísimos. Mucho, tío, mucho, grande. Un abrazo desde aquí, pero un grande. Vamos a ver, señor, hace tiempo que doy señales de vida. Bueno, hombre, vemos que tienes pulso, sí, eso es bueno, maravilloso, es la señal. Sabemos que eres un tío estudiante y eso es lo primero, tío, estudiar. Venga, va. Y cuando puede, pues correrás con el equipo, a ver. Pero sí, lo primero ahí estudiar, tío. Sabemos que eres un fenómeno. Muchas gracias. La competición de EPR ha ganado. Ah, grande. El lunes. No me salía el nombre, hombre. Vamos a ver, ojo a Oliver Vigo en la novena. De los alpines. Que está ahí ya encima de partner. Ojo, ¿dónde está el Cortes? Diría que es la octava, la séptima posición, en cachalito. Y Bonilla enganchado, ¿eh? Aquí el corte, pues en la novena. Noveno, no, octavo, noveno, octavo, perdón, octavo, noveno y décimo. Y onceavo. Entonces, ¿cuántos caen? Cuatro. Cuatro. Pregunta a Arini. Vale. A ver si eso me acaba de saber. Arini, cuéntanos. Arini creo que lo sabe algo de eso. Madre mía, cómo van. Cuidado ya, Pedrosa. Cuidado ahí encima. Peque. Penalti para Oliver de tres y medio. Penalti para Oliver de tres y medio. De Oliver Vigo. Ojo, Pedrosa, ahí se embargo. La bajada. Sí, pero entera. Qué rabia, y hay una buena melee aquí, hay una buena melee. Madre la que tienen aquí estos cuatro. Paralelo de Peque, que se ha ido atrás. Mira, Scarbat ya ha ganado la posición, ¿eh? Vamos a ver. Ah, no, perdón. Que era Crestalondo el que sale al último, perdona. Sí.
Vamos ahí, Pedrosa. Bonilla. Madre mía, Pedrosa, la que tiene aquí detrás. Cuidado, partner. Cuidado con Peque, tíos. Venir aquí, sexta, séptima, octava posición. Se aquí, jaleo. Y adelante, 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 adelante. Uy. Madre mía, viene esto. Torvik. A ver esta frenada, a ver, a ver. Torvik se ha ido, Torvik. Se ha ido, ha pasado a Ave. Sí, ha pasado a Ave. A Ave se ha debido salir o algo. Sí, Ave ha perdido posición ahí. Ha pasado Peque también. Se ha metido en la melea ahora, Ave. Vamos, Tete, dale más. Bueno. Madre mía, vaya grupo. Vamos a pasar a cámara 3D, que si no, no vemos nada. Con tanta luz, tan de noche que es, los faros de Super. Vamos a ver. Primero juntitos, ¿eh? Ah, se tira Bonilla, ¿eh? Mamá, venga, vamos ahí, el ataque. Se tira, pasa Ferro. También viene el rebufo, el jefe, viene Cosworth. Con velocidad. Bueno, estos tres. Madre mía, la que tiene ahí, cuidado, Ferro, que se enseña el interior. Se sale Ferri. A ver la frenada, que justo. ¡Madre mía! ¡Vamos, Tete, dale gas! Y Cosworth apretando ahí una barbarie. A ver si usa el coche de Cosworth. Venga, cuesta arriba ahora. Ojo, Cosworth ahí roza muro. Y vamos atrás, que también había melee. Torvik, cuarta, quinta de Pedroso ahora mismo. Que está muy cerca ya de esas posiciones. Peque, sexta, aguanta bien ahí el envite. Partner, séptima y Ave. Silver, que perdía esas posiciones, cae a la octava, novena de Escarbata ahora mismo. Y Oliver Vigo, que se veía ahí pues perjudicado por la penalización, creo que haya de 3 segundos y medio, que sabemos que aquí se convierte en como 5 o 6 segundos tranquilamente. A 3 de Crestalondo ahora mismo, de Line Racing. Vamos, Tete, dale gas. Vamos arriba con Bonilla. Sí, segundito mete ahí. Ha pegado un hachazo bueno. Uf, van a rodar en 35 el stint de 10. Madre mía. Vi golpe, ¿no? Dice Marcos. Sí, yo algo he visto raro ahí. Un poco más atrás. Sí, algo ha debido pasar entre Ave y Torvik, eso bueno. Sí, algo ha habido. Siempre decimos, para eso están los comisarios y que... Eso es. Hay que ver la carrera ahora. Eso es. Vamos a ver cómo va toda esta gente y ya está. Y punto y se acaba, porque lo ha hecho Berto. Pirata del Cantábrico. Venga, va, pues sigue Ferro manteniendo ese segundas, 6 décimas. Tan solo Cosworth, aunque de momento parece que no le vaya a meter el coche, a no ser que haya fallo de Ferro. Torvik, la cuarta, quinta. ¡Ojo, Pedrosa! ¡Ojo, Pedrosa! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Accidente de Pedrosa. Pierde todas las posiciones. Cuidado, que vienen otros pilotos y el hombre ahí levanta grande. Vamos a ver qué haya pasado. ¿Qué ha pasado aquí, Pedrosa? Qué lástima, Tito. Ha roto su coche ahora. Y para golpe delantero. Ha podido, en frenada, como vayas un poco en apoyo y frenas muy de golpe, el coche se cruza entero, ¿eh? A ver, sí, es lo que ha pasado. Toca césped en la frenada, ¡buah! Incontrolable ya. ¡Buah! Qué rabia, Tito. Venga, va, pues para adentro a remontar. Otra vez Pedrosa a remontar, cómo no. Vamos, tío, hasta la última posición, a 4,4 de Crestalondo. Rotura parte delantera y parte, bueno, parte del eje delantero derecho. Así que se le complica la cosa para piloto de soft. Vamos, Tito, dale gas, cae en la última posición. Vamos arriba a la cabeza, Bonilla, 1,6, que nos acaba Ferro ya. Sí, pero tiene ya se nota la gasolina, ¿eh? Ya tiene un poquitín menos de gasolina Bonilla. Sí, es cierto, a ver. Aunque una mijina, ¿eh? Pero nada, sí. una rayita de nada, pero tiene algo menos ya. Vamos a ver. A veces una rayita hace milagros. Vamos, Tito, dale gas. Creo que nada, ¿te corréis, cabrón? Que ha vuelto a revalidar el título que ya consiguieron. Sí. La KH7, creo, ¿no? ¿Qué fue? Sí. Ya tenían uno ellos. Sí. Venga, va, van a por ello. Estamos viendo ya a Torvik, Peque. Y aquí, vamos aquí atrás. Octava, séptima, sexta posición. Con Escarbat, Ave y Partner. Subimos al coche de Escarbat ahora mismo. Atacándolos, ojo ahí al muro, uff, justísimo. Bonilla viene haciendo vuelta rápida, ¿eh? No, Bonilla va muy rápido, tú. 35-0, ¿eh? Sí, suponiendo que sea el stint de 10, es rapidísimo. Sí, es el stint de 10. Sí, va el stint de 10. Está yendo con todo. Sí. Van los dos Ferri y él, van al stint de 10. Y Cosworth, creo que también. A ver, seguimos viendo la batallita. A ver lo que hace, a ver.
aguanta bien ahí, se defiende bien partner. Segundito, Oh, qué rabia. Se va a juntar con partner, ave y escarabajo. Baja Leo. A ver, lo vemos. Hagamos penalti. Y bueno, quizá nos... Sí, van viniendo. Vemos cómo se acerca el coche de partner. Los pilotos, Fíjate, en la primera carrera, la de Camperos, el último al primero no había tanta diferencia. Aquí no. Los últimos se han separado. Ya está Peque a 11 segundos de la cabeza, ¿eh? Iba quinto. Sí, iba quinto. Sí. Venga, partner, aguántalo ahí. Venga, de momento aquí se estabiliza un poco la cosa. Cristalondo recuperando la posición de Pedrosa. Pedrosa, que estaba a 4, ya está a 2. Tengo que remontar, incluso con esa rotura delantera. Que le imposibilita pues un poco la estrategia. A ver cómo está ahí gastando más combustible. 2,5 ya. Bonilla. 34,9. Sí. Vuelta rápida. Vaya ritmo. Buah. Vaya. Y Cosworth a 0,5 tiene a Ferro totalmente controlado. Le está haciendo la rémora. Y los combustibles están muy parejos. Un pelín muy más, parejo, algún litro más. Muy Cosworth. Pero muy parejos. Torvik a 6. Aguantando bien ahí. Yo creo que es momento de un recuento inminente de familia. Pero ya. Venga. Bueno, pues a empezamos ver, por el piloto de Kraken, Bonilla, que lo tenemos en primera posición. Segunda posición el piloto de la casa, Ferro, a 2,8 ahora mismo. Le sigue muy muy de cerca el nuevo fichaje de Quijotes, el amigo Cosworth, que está nada, a 6 décimas ahora mismo. Cuarta posición, Torvik, a 6 segundos del piloto de Quijotes. En quinta posición tenemos a Peque, que está a 2,2 segundos de Torvik. Le sigue partner en sexta posición, que le tenemos a 1,7 de Peque. Ave, séptima posición. Le tenemos a nada, 7 décimas. Está viendo por delante a partner. Y muy muy seguidito también tenemos a Scarbat, que está a menos de un segundo, a un segundo de Ave, en octava posición. Novena posición, Oliver Vigo, ya un poco descolgado, 3,5 segundos. Décima posición, Crestalondo, que salía el último, no clasificaba, y está a 6 segundos de Oliver Vigo. Y en última posición el amigo Pedrosa, que le tenemos a medio segundito de Crestalondo. Aquí igual hay peleilla, pero va roto, el Pedrosa lleva para golpe roto y la suspensión derecha. Y como dato, cuidado al piloto de Shark. Lleva muy buen gestión de gasolina, ¿eh? Creo que es el mejor de toda la parrilla en gasolina. Sí, es cierto. Me la lleva muy bien. Se está acercando ahí a partner. Vamos a ver. De hecho, salía más adelante. Uh-huh. En la parrilla. Y ha perdido posiciones ahí. Yo al coche de Shark lo veo de blanco. Sin... No, está pintado. Le veo. Sí. Yo lo veo blanco. Gran Turismo. Sí, tío. Vaya. Venga, va, pues sí, pero ahora no vemos nunca los coches moverse ni nada de eso, que bueno. No, eso sí es verdad. Que no se vea el este, bueno, es que no lo vea yo, porque solo no lo veo yo. Fijaos en el coche de Shark, ¿eh? En el coche de Aves, si os ponéis en la cámara, mirando hacia atrás, se ven las luces ahí, parece realmente un tiburón. Con las luces, qué guapo. Muy grande. Y encima este coche con los faros así redondillos ahí arriba, tío, le queda de puta madre, la boca ahí puesta. Queda clavado. Venga, va, distancias ahora. No sé si llegará a dar 10 vueltas Bonilla, ¿eh? El tema del caldo. Sí. Pero el igual, que hace la de, igual hace la de 9 ahora. Es posible. 24. Pero vamos, a ver, por el caldo... A ver, los pilotos de Quijotes, dejaros de sobaros, anda. Por el caldo llega a hacer las 10 vueltas, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Se rompió para ver la apuesta. Joder, sí, mañana. Sí. Y viene bajando 3 décimas. Pues sí, la verdad que sí, más que lo más fácil. Rafael les dice, ¿quién llama? Yo también te quiero por este. Están ahí sobándose los de Quijotes en el chat. Se tocan. No, sí, hay ese hombre. ¿Hay movimiento? No, joder.
No fastidies. Ya ha llegado el Javi, tronco. Ya la, es que el Javi, tío. El Javi es el que la lía, Quijotes. Lo demás pues son buena gente. El currazo que está manteniendo Cosworth y el que está manteniendo Ferro, que lo tiene ahí a cuatro décimas, el otro que no lo suelta ni para atrás. Y venga ahí, con la presión constante de tener a Cosworth detrás dándole cañita, aunque ve que Ferro tiene buen ritmo y quizá no decide atacarlo. Estamos en 35, también así para Cosworth, iguales los tiempos, prácticamente clavados. Pues es que van a la par. Ojo que sale Ferro y cruzado, pierde el control del vehículo. El coche, cuidado. Uy, lo ha controlado bien. Vamos para adentro, Ferry. Ojo, ahora goma sucia. Y Cosworth, que asume la Ferry segunda. Encima, Hostia, sí, cuidado con las gomas sucias, Mucho cuidado con las gomas sucias. Ahí asoma Torvik al fondo. Vamos, Ferro, dale, gástate. Que parar bien ese Porsche ahora, cuidadín. No sé cuidado, mira lo que se va, Sí, ha ido largo y encima luego la ha querido derrapar al acelerar. Venga, vamos. Vamos a ver qué púa para Ferro. Dice, sí, la verdad que sí, pero bueno. Venga, va, estamos terceros, dale, gástete. Cuidado que viene un Quijote por detrás, no te fíes nunca. Y ahora encima es Cosworth. Ah, no, porque ya viene por delante, fíjate. Ya te lo he liado. No, cuidado, por detrás viene Torvik. Vamos a ver. Un poquito de goma más gastada para Ferro que para Torvik. Torvik viene conservando. Torvik era astuto. Sí. Cuidado con Torvik. Pero de aquí no le está saliendo tan bien, ¿eh? Tiene más gasolina Ferro y Cosworth y Bonilla, ¿eh? Que Torvik. Pero ya está ahí el hombre. En la cuarta, chino sí, chano. Sí. Vaya. Para salirle mal, para un día malo y estar cuarto, joder, pues queda, menos mal. Queda ¿sabes? Mucha o sea, carrera, ¿eh? Queda bien, mucha bien, carrera. Bien. Sí. Mira lo que le ha pasado a Ferri, o sea, no, aquí no puede. Cualquier fallo tonto es que pierde muchísimo tiempo y que no te casquen una penalti de esas de dolorosas. Sí. De patas las costillas, es una patada a las costillas, no es una penalización. Vamos a ver, ha pasado a Partner, el piloto de Shark, que ha pasado ya a Partner, que estaba ahí muy cerca de él, sí. Y lo ha pasado ya. Está sexto es ahora que mismo, ha tenido el segundo con cuatro. El piloto de Shark, que en gasolina. Sí, es una barbaridad. Va a dar un saltito, yo creo que va a llegar a Torvik, Fácil. Pues 4 segundetes, sí, podría ser, perfectamente. Y además viene fuerte el hombre. No, es que se le veía en quali que tenía ritmo el chaval. Mm-hmm. Vamos a ver, dale, gástete. Poner cerca 1,5, vamos atrás con Scarbat. A 2 y 2, por delante y por detrás, carrera discreta hoy de él. De Lunatic, vamos, Tete, dale gas. Madre mía, pero ¿qué les han dado a estos hoy en el chat? Estos de Quijotes. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? No sé qué les pasa. Que Javi les ha prometido pizza. Se ha prometido, ha dicho, tengo pizza y está todo bien. Tiene una liada, mira. Puto. Aquí sí, tío. Buenas noches, Javi. Buenas noches, David. Siempre Javi, tío. Es que es el que mueve el gallinero. A ver, ¿qué quieres, cariño? Dime, Javi. Te mueve, y la pizza es para el vecino, no te confundes. No flipes. Te prometo alcohol, dice. Ve que llega Torvik, Vamos a verle. Sí, cerca ya de él. Sí. Pizza y alcohol, sí, comida. A mí darme comida primero, tío. Yo, si por la comida me enamoras. Luego ya lo otro también me mola. Sí, de coño. Bonilla 33-9, tú no me jodas. Madre mía, ¿qué dices? Dame una hora, dice. Vuelta rápida. Sí, tío, a ver si acabamos de cuadrar una bajada ahí a Madrid, tío, y echamos un día como ese que fuimos a ver a Kron y todo, tío. Vaya. En una nochecita echamos ahí guapa. Echamos unas risas buenas. Hay que montar otra en la cachereta, tío, moviéndonos por allí por todo Madrid, todos metidos en la furgoneta. Para que nos parasen por ahí, ¿sabes? En el cache guagón. Y ahora es tú como paren y a ver, abra la puerta. Empieza a salir el Kron, el Javi, el Quijote, los Darini. Digo, vamos presos. Imagínate que se iban para cadazo, pero vamos. Ni derecha llamada, Rodan. Hostia. Este volumen hoy. ¿Quedada en Madrid cuándo? Pues ya mismo, porque se viene el buen tiempo. Habrá que aprovecharlo, así que. Sí, tío, ahora. Es verdad, tío. Llevo un año diciendo, si es que.
ando más liado que todas las cosas, tío. Tengo familia, Javi. Oh, Peque por fuera, oh, lo aguanta. Sí, sí, por ganas no. Falta es. Un pelo. Por ganas no es. Está enganchado. Está acercándose ahora, sí. Ya. Ya, ya es personal esto, fíjate. A Javi, le traiciona su consciente. Sí. Sí, le ha dicho a no. Fíjate como a Torbi le persigue su antiguo equipo, es curioso. Sí. Estos se conocen. Mucho más. Estos se conocen. Mola, mola cuando te, o sea, con alguien que te conoces de bien, que has corrido muchas veces juntos y tal, que has entrenado un montón de veces, que te lo encuentras en pista, ¿no? Hostia, mola un montón. Porque eso, sabes cómo piensa, cómo conduce, mola. Y el otro también sabe cómo conduces, tu punto flaco, sabes todo. Y eso mola que te caga. Dime, sexta y séptima, vamos ahí. Sí, también, a ver, sí, ojo ahí, ojo ahí. Sí. Hostia. Está cerca de él. Nada de Peque. Uy, de partner, uy, buena también. No, se asoma, pero aguanta. Aguanta bien. Aguanta detrás. Vamos, que tiene ganas de atacar es Peque, a Torvik. 33-5 Bonilla, no sé si va a hacer 10, 9 vueltas, no sé, pero tiene un remazo. Madre mía. Es increíble. Vaya, iba, tío. Y el caldo y todo como va, tela, eh. La verdad que no, pero igual tiene. Igual da esta de 9 y luego 10, eh. Es que yo no sé si llegará a la 10, o no. Creo que no le llega. Vamos a ver, dice Burmeloy, karting, paintball, videoclub nocturno, sin vídeo y tal, etcétera, queda lo madre. Sí, me queda falta. Es que no hay límites en esta comunidad. Menos mal que Miguel nos borró los vídeos del anterior, colega, si no los pondríamos ahora. Bueno. Pua, qué locura. Con el alige. Alige. Qué puta hostia, chaval. Sí, sí, en esa, además en esa venía Caimán, también venía Caimán. Ah, Caimán, sí, Olavi. Buah, qué locura. Caimán sí, y Olavi por la noche. Sí, sí, sí. Hostia puta, buah, tío. Y por el ojo, día. Peque por delante de Torvik. Sí, le pasó. A ver si pilláramos replay. No sé si lo creo. Pero a ver. La recta de subida la debió pasar. No. Vamos ahí, venga, mucho gas. Peque, Torvik, vamos para atrás. Nave y partner. Cerca los dos están. Se están marcando a saco también estos dos pilotos, ¿eh? 05, 06, sí, partner. Pero mira la gasolina de Ave, tú. O sea, Ave. Uf, qué cruzada. Sí. Ave que vuela, ya sabes tú, dicho. Vamos, dale, gástete. Vamos, sale máquina, dice ahí Masker. La verdad que sí, que está teniendo un ritmazo el hombre. Como se abre ahí, pues con buena tracción. Y sí, toca muro ahí, partner. Aquí hay que. Bonilla para allá. Aquí hay que alejarse de la posición 8, como sea. Bonilla no para allá, me quiere dejar mal. Para Bonilla. Cuidado con la entrada, ¿eh? Hay que alejarse de la posición 8 para adelante. Dato importante. Sí. Forward sigue. Sí. A ver, Ferro. Esa tercera que mantiene. Ferro tiene para una vuelta más también. Y ahora, el ritmo que ha tenido Bonilla lo van a tener tanto Corward como Ferry. Peque para adentro. Torvik sigue. Ave sigue también. Pegado del partner también. Una por la décima vuelta. Scarbati y Oliver, los dos para adentro. Pedrosa también va a entrar. No tiene nada de 34-4 de Ferry ahora mismo, ¿eh? Pero es que para el ritmo de 10 vueltas le veo normal ese ritmo. Sí, van bien, van muy bien. 35 ya es un ritmo, 34 creo que también es un ritmazo, vamos. Vaya. 34-4 que ha hecho es un ritmazo, ¿eh? Es un vuelto. Y Cristalondo que sigue también. O sea, 6 se quedan fuera. Ahí se tira partner, ¿eh? Ave. 4-5, ¿sabes? 4-5, David. A ver, va a poner si en la recta. Tiene posición favorable, Ave. A ver, la frenada. Antes hemos visto la dedito por fuera también. Mira, aguanta, y otra partner, vez. Aguanta partner, muy fino por fuera. ¡Qué maniobra! Joder, qué los dos. Buah. Veamos un replay, bien, ¿no? Los dos. Por Dios. Ojo, creo que esto no se acaba. Qué bonito. Intenta meter el coche al interior, Ave. Mira. Que le deja espacio. Chaval.
este sitio es jodido. Están perdiendo mucho tiempo, pero es bonito. Mucho, la verdad que sí. Es muy bonito de ver. No, Meluki, eso también lo había pensado yo y no. Va sin sanción, Bonilla. Yo también pensé que había pensado pisado línea y no. No. Esto está caliente el otro. Caliente, no sé, caliente. Está caliente, que no veas. Van picadísimos, la verdad. Hostia, tronco, está... Vamos ahí. Vamos, los Quijotes. San Benito arriba. Vamos, partner, aguanta que viene, babe. Está presionando muchísimo. Qué buena carrera entre los dos. Vamos aquí a la frenada. Vamos a por la recta, a ver el rebufo, a ver qué hace Abel. Subimos atrás de su coche. Los demás pilotos que estén en box. Ha salido Bonilla, ha salido séptimo Bonilla, ¿eh? 3 segundos de cresta al hondo. A ver el ritmo que lleve ahora. Pero vamos aquí. A ver a Abel, que va a poner en paralelo. Es que está haciendo barroto, tío. Esa bajada con el coche roto tiene que ser. Ahí va Abel. A la frenada, a ver, tiene el interior partner. ¡Buah, chaval, qué paralelo! ¡Qué par de cataplines hay que tener, sí, señor! ¡Chaval! ¡Qué bonito los dos! ¡Qué bonito! ¡Qué vuelta se están dando, sí, chaval! Estos están pasando pipa. Madre mía. Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Pasa que ahora se lo le devuelve aquí totalmente. Vamos a ver, replay. Gasolina, saldrá Abe delante. Sí, mira, se devuelve aquí por el adelantamiento. Pero madre mía, qué vueltas han dado estos dos. Sí. Mira, pero la ha gastado, ha gastado mucho, en esta vuelta. Sí, es un segundo solo. Lleva dos vueltas achuchándole, Abe. Es un segundo lo que va a sacar de ventaja. Qué gran maniobra. Viene Bonilla, va a salir delante Bonilla, yo creo. A la cresta. ¿Cómo está corriendo este hombre? Madre de Dios. La verdad que sí, que los tienen bien cuadrados, tío. Vaya maniobra guapa con el Porsche. Porcheta y gas, decíamos. Venga, va. Pasa Bonilla al frente. Sale por delante Bonilla. Sale Cosworth, sale ya de box. Ahí sale Cosworth, Sale ya de box. No, sí. ¡Oh, penalti! ¡3 segundos! ¡No! Madre mía, sabemos que son 7, Sabemos que son 6 o 7 segundos lo que se pierde. A ver, Ferro. Esa línea sin penalti, Ferro, 9 segundos. Sale Peque, no viene Peque. Que va a pasar y sale Abel por detrás. A segundo y medio, 2 segundos, Vamos a ver, mira, sale Torvik. Ojo, que Abel ha pasado lo que decíamos por delante de Torvik. Lo decía Alberto, con el caldo. Aunque ha repostado menos Abel, también hay que decirlo. Un poco menos. También es lo que va a gastar. Viendo la gestión que tenía en el primer spin, creo que puede hacerlo. Su ritmo toda la carrera. Vamos a ver. Ahí le marcaba que necesitaba ese combustible. ¡Oh, qué cruzada! ¡Oh, qué cruzada! ¡Ave, del coche, Abe! Cuidado la primera vuelta, con frío. Torvik lo adelanta. Sí, lo pasó. Vale, llega partner. Y el que se la ha jugado es Peque, ha echado poco. Lo ha controlado aquí el hombre. ¡Guau, lo que ha controlado aquí el hombre! ¡Madre mía! Y Torvik que lo ha podido esquivar, porque venía como un tiro Torvik ahí y el otro de lado a lado, claro, no sabe. Sí, ¿por dónde va a salir? No hay mucho sitio. Ven que a la chita cayendo, cuarta posición a 5 segundos de Ferri y la ha metido a 4 y media a Torvik, Ve que es así. No intentas cambiarlo. El hombre es así. Siempre hace lo mismo. Hace unos carrerones que flipas. Hostia, vamos, Tito, dale mucho gas. Sí, es verdad, sí. Lleva poca gasolina, Peque lleva poca gasolina. Sí. Tiene que mantener el ritmo del stint anterior. Bueno, llega Cosworth. 9,6. Venga, a parar. La penalti. A ver, el mundo visto desde el coche de Ferro que lo lleva allá al fondo. Es que se para 80, casi. Vamos a ver lo que le recorta a Ferro. Estamos en su coche ahora. Marca 9 todavía. 8, 7. Ahora sí empieza a recortar. Esto es un desastre. Empieza a bajar 5, no será suficiente, es todo un Cosworth que tiene delante. Pero bueno, la cosa ya ha cambiado, ya son 3 los segundos, 3,7. Ha perdido 6 segundos, Carísimo. Lo he dicho, 6 segundos, 6 y pico pierde. El doble. Bueno, pues venga, siga la cosa para adelante. A ver a Bonilla, esos 14 segundos Bonilla, que tiene sobre los demás. Bonilla ahora mismo lo tiene encarrilado. Mucho.
14 segundos, va a acabar sacando unos 20 segundos como siga así. Tiene una buena ventaja, sí, tiene muy buena ventaja. Vamos a ver. A que se le abren las opciones es a Ferro, ¿eh? Dice Rafales, dice Fia, sí. Estás ahí, deja el muñeco. ¡Qué crack! ¡Hostia, qué miedo! Mucho, mucho gas. Venga, cresta, Pedrosa, décima todavía para él, ya ha reparado, ahora sí. Ha tenido ese accidente. Perdía el control del coche, se iba afuera. ¡Ojo ahí a todo, Pedrosa! ¡Por césped, a fuego! Escarbán, novena ahora para él. Bien de caldo, Oliver Vigo. Están muy, muy separados los coches, ¿eh? Se han quedado muy separados los coches. Ferrari venga, viene recortando a Corbett poco a poco. Ave que al final perdió posición con Palmer también. Lo iba a decir sí, ahora mismo. Sí, sí. Ese ahorro le ha salido más caro. Y Parner, mira, Parner, ¿cómo que sale? Madre, madre, latigazo, Parner, ¿eh? Ha salido otro cruzado al hombre. Sí, fíjate, viene Ave. Sí, viene Ave, exterior. Viene Ave por fuera. Sí, se metía. Bueno, no te tires, bueno, no, venga, uo, seguimos. Chaval, qué frenada. Quería hacer otro paralelo sí. Con este hombre. Venga, va, sí, tírale. Qué grandes. Desamorado quedo. Pues venga, empieza la batalla. Otra vez, entre estos dos titanes. A ver, Ave, que va gastando menos combustible. Y lo hace de 2,7 en cruzarlo de Corbett. 2,9, bajando, 2,8. Caramba. 7 otra vez. Lo tiene muy cerca. Está recortando Ferro, ¿eh? Sí, Jorge, va a volar el Alpine, se mola mucho el Alpine ese. Ya la quería haber corrido yo, ¿eh? Pero ya... Se mola mucho, tío. Va a estar guapo. Se me va a derrapante, derrapante. Que no me va a... Oh, yeah. Oh, mamá. Peque, Torbi, quinta. Ya son dos los segundos que tiene Torbi con Peque. Le está recortando, diría. Sí, Peque ha perdido fuelle. Ya no está a 4 del Ferro, sino a 10. Algo ha pasado con Peque. Dice, ha tenido algún despiste y Torbi se le está acercando. Dos sí, pero tenía Torbi a casi 5 segundos. Igual una penalti, pero le está comiendo mucho la recta. Es posible. Sí, fíjate, aún no con nada se ha quedado el asunto. Y aquí atrás siguen los dos animales. Y el cerca el uno del otro. Vamos a ver, Ave. Atrás Oliver, que sigue un poco más de batalla, se podría acercar a ellos. 33-8 de Ferri. Más separados. Pedrosa, cerca de Escarbat. Decías 33. 33-8 de Ferri. No puedo correr, Rafales, yo. 34-9 de Cosworth. Casi no puede andar como para correr. Ya ¿sabes? Te digo. Así que. ¿Qué está, Javier Roberto? Me ha roto una costilla y el codo no puedo moverle. Pero, ¿y eso, tío? Se me ha caído. Ah, bueno, pues ¿estás bien? Hostia, haciendo deporte. No sabía, honestamente. ¿Para qué vas a hacer deporte? Recupérate, cabrón. Sí, a mí me ha sentado muy mal también. Me compré una bici y es lo peor que he hecho, tío. Tía puta, me ha destrozado la espalda y el alma. Y encima me ha salido muy cara. Así que... A mí el dato. Problemas, todo bien. Dos segundos Ferri ya, por debajo. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de espectáculo. Venga, que estábamos separados los pilotos. Queremos ver a un par de pilotos en guerra. Uno y medio, hostia, perdón. Medio segundo en dos curvas, la ha quitado. Está corriendo mucho Ferro, está haciendo la goma. Sí, sí, la gasolina, la gasolina. No, bueno, tiene más que Bonilla, incluso. Pero está apretando los dientes. Ahora Cosworth tiene bastante más caldo. Ahora Cosworth podía pegar 0,8, 0,7, está viniendo. Acaba de bajar Ferro por ahí, pero vamos. Se ha tirado por todo. Va calentito, calentito, hot, hot. Subidos en su coche, a ver, está exprimiendo el coche. Nada, bien, venga, mucho más. 09, 08, a ver si se pone en rebufo de él. Y al menos nos dan un poco de batallita. No es Aníbal, es Berto. Dice, está hecho un, dice auto, no. Está hecho un trapo, Aníbal. No, es Bertaco. Es Berto. Aníbal está como un chaval, tío. Sí, con canas, pero un chaval. Sí, sí. Oye, hombre, el lomo plateado. No, pero tiene más salud que los tres juntos, los que estamos en el camino. Está hecho un chaval, el tío.
hecho en todo lo que yo fijo. Bueno, Ferri pegado, ¿eh? Sí, sí. Mira, hasta los perros, hasta los perros ladran. A ver, vamos a ver. Se ha enfadado. Me seco el cuello. A ver, ya se ha descolgado un poco de partner. Sí, 0-3. Venga, va. Empieza un poco de batallota aquí otra vez. El perro está tranquilo. Sí, lo vendo, tío. ¿Mm? Ese no, el otro. Espera que se calle. 36-1 desde Corgor ha cometido algún error en esta vuelta. Ah, Bonilla bueno. Sigue en 35, se da igual Steam de 9 que de 10. Pero va a fondo. Y punto. Bonilla tiene un ritmazo, madre mía. ¿Qué le explicas? ¿Qué dice el otro? El puto Arini. ¿Qué dijo ahí? Qué raro ladran las vacas en el pueblo de Berto. Pues sí, es raro. La verdad que sí. Venga, a ver, parece que Cosborada empieza a secar alguna décima Ferry. La va a 0-3, 0-5. No, igual Ferry ha querido llegar a él y ahora mantener un poco ahí, descansar. Intentar sacar el rendimiento del rebufo, porque la diferencia de caldo y también algo más, Cosworth podrá ser más fuerte al final del Steam. Pero el Ferro está muy loco, así que a ver qué pasa también. Los dos. Sí, estos dos son dos fieras, ¿eh? Son dos fieras. Sí, vamos, no, Ferro. Con... Ferro, cuando se ha salido, me gustaría estar escuchándole. Vaya. Y cuando ha fallado la pole que la podía haber tenido, ¿eh? Sí, sí, también. Ahí ya. No, hombre. No. Venga, va, la tiene ahí. Tercera, ve la segunda, va todo picado. Vamos, Ferro, dale, gástate, proyecto Ferro. Pero es que es Nayo, Arini, yo no soy Don Nayo. Con Peque y Partner, que se acerca a Torvik, ¿eh? Está apretando el hombre. 36-0. Se va a poner calentito al final de carrera. De hecho que sí. Cuenta rápida personal ahora para Partner. Al menos récord de sector suyos personales. A ver. Que había conseguido esa mejora, hostia, en el combustible. Fuera, de box. Fuera, pisando fuera. Sí. Oh, ¿qué dices? Se asoma Ferro, se asoma, se echa. Se tira Ferri. Pisa fuera y ha perdido muchísima velocidad. Ferri, chapa los dos, ¿sí? Aguantando, Corgo con Ferri. Delante Ferro. Madre mía. A ver, replay. A ver si enganchamos algo. Yo soy de Corrales, Arini. Uf, qué maniobra. Qué poco espacio ha dado Ferro ahí a Cosworth, fíjate. Sí, Muy justo. Casi incluso tocaba césped Cosworth. Ha jugado duro ahí, mucho gas. Caramba. Creo que incluso ha habido ráfaga por ahí. De luces, no lo he visto bien. Venga, va, fuego. Siguen ahí. Segunda. ¿Qué? Madre mía. Ah, gracias. Estoy hablando con Arini por el chat. Ah, vale. Venga, sigue la cosa. Vamos a ver antes. Oye, mira, fíjate. Torvik, 0-2, de Peque. Como tienen un poco de batalla, sí. Se acaba de acercar ya Partner. Eso mismo te iba a decir. A ver si hay manera. Se junta aquí la pomada de llave que asoma por ahí atrás también. Y Corvo, y Ferro que parece que tira de Corvo, ¿eh? Sí. Y Torvik encima de Peque. A ver aquí que es donde. Y Partner no está lejos, ¿eh? Si estos dos se pegan un poco. Si lo acabamos de decir, Ferro. Tú, sí. Ferro, sí. Caché. Andrés. Sí, Andrés. Está aquí. Me mola mucho. Estaba 1-7 y está 1-2 ya, ¿eh? Venga, va. Y con más gasolina que ellos dos. Sí, viene fuerte. Lo vemos desde el coche de Peque. Los dos rivales más directos. AB, por ejemplo, va igual de gasolina que Pequeña. Fíjate, que también está recortando AB. Sale muy cerca, sí. Torvik. Sale que muy cerca. A ver. Un poco de tracción ahí. Caramba, cómo se nota, Ese pequeño derrape. Pito el caldo de AB.
que encima ha echado menos. Vamos a ver. Si es cierto que tiene ahora sí menos caldo que sus compis. Sí, lo decía que peque. Caldo de aves, caldo de pollo, ¿no? Sí. Lo mismo. Ahí está. Así que cuidado con el caldo de pollo, que cabrón. ¿Qué decía yo? Se tira a Torbi. A ver, se tira a Torbi. ¿Quién se lo ha tirado? Vamos a ver qué pasa ahí. 4-5, aguanta, aguanta, peque, aguanta, peque delante. Oh, qué bien ha cerrado ahí. Buena. Vamos a buscar una replay, tenemos que verlo. A ver qué pasa aquí. Iban los dos. Vamos a ver, Torbi se enseñaba al interior. ¡Buah, qué frenada! Y aguanta ahí con un par de cataplines grande, peque. Y 0-9 para partner ya. Sí, lo que le intenté meter un poco el coche. A ver, está en el fregado ya. Está la cuarta posición ahí, todavía por decirse. Entre 3, 2, 4, Corwood, ya te digo ya lo que está. Corwood, ya te digo ya lo que está esperando. Al final tenemos. ¡Hombre! Este es un pájaro. Sí, lo han dicho que su rival tiene menos caldo. Toma, dejarlo escapar y también más goma si va Cosworth. Más goma que Ferry. Mira, fíjate, Peque, Torvik del exterior, madre mía. Son todo y también así va, como van. Subes en el coche de Abel. A ver, yo esto les diría, pensarlo bien. Estáis entre las 7 primeras. Atacar, pero no os calentéis. ¿Qué dices, loco? A muerte, o gano, me mato. Vamos, dale, o sea, mucho gas, tete. Oliver Vigo está muy lejos. Date cuenta que está a 7 de AVE y AVE a 1,5. Hombre, aquí un lerete puede ser serio. Por eso. Pero bueno, eso lo dirías tú que vas segundo. Yo que voy quinto quiero ir segundo, así que. Claro. Te vas a claro. Joder, ¿eh? ¿Qué leche? Sí, eso de aquí se ve de otra manera. Sí, hombre. Muy lógico. Pimiento. Se ve muy lógico. Sí, hombre, sí. Hombre, los puntos son los puntos, guau, claro que sí, es un campeonato, Ave, pero hostia. Ave ya se ha echado encima. Es que está encima, Ave ya. Ave la zona alta y la bajada la hace muy bien. Ya está ahí con ellos. Vamos ahí. Pero tiene mucha menos gasolina que Partner, ¿eh? Por ejemplo, Partner va muy bien de gasolina. Ahí va, 2-3. Aguanta, guau. Aguanta Ferry delante. Parecía que se enseñaba Corwood. Bueno, estaba quedando, es que van quedando pocas vueltas ya, Sí. Va siendo el momento de volcarlo todo, 16 de 19. Se empieza a acabar volcalo, esto. Volcalo. Vamos ahí. Como decía el tartamudo, No tiene fácil decirlo eso, Desde aquí se ve, vamos. Uy, todo salida de Peque, pues, salida de pista. Peque. ¡Oh! ¡Oh! Entra ahí con Torbi, que levanta el pie. Sí, sí, ha ido pasando aquí algo y sí. ha levantado Torbi. A ver, veníamos a Torbi que hay al exterior. Tío elegante, en la frenada. Oh, iba un poco pasado Torbi, creo que se lo llevaba. Cuidado. Oh, se lo llevaba puesto. Nada, mínimo golpe, pero es que era en inercia ya en esa curva. Ya, con rozarlo, claro, tío, ahí es que muy delicado. Bueno, dejan a Ave y a Partner a pelear con la cuarta. Vaya. Pues sí. Y está ahora Oliver Vigo está a 3 segundos. Madre, eso es lo que te he dicho yo antes. Cuidado. Es lo que decíamos de. Pero bueno, es lo que hay. Claro, venimos a ver esto. Claro, mucho más. Queremos ver batallísima. Hombre, no queremos saber pues, toques o accidentes, obviamente, pero es la batalla, es el favor de la batalla. Estoy seguro que entre ellos saben que no ha habido mala fe. Así que están disfrutando, hombre, como grandes. Eso nunca. Seguro, joder. Venga, va. Nomás un aplauso a Torbi. Un pelín más tarde, nada. O sea, nada que frenes un pelín más tarde o te derrame un poco. Es fácil que cuando vas en pelea con alguien le puedas tocar. Y además lo que decíamos, que a nada el toque más leve que le dé, ya ha desplazado el coche, pero bien. Ahora que llevamos ayer los coches. Ha bajado Corwood por la esta que se la ha jugado, ha cortado. No le han penalizado, pero ha cortado muchísimo. Hombre, es momento de lo que te dije. A ver, porque a ver si se acerca. Venga, sale recto Ferry. ¿Del Ecuador? Vamos a ver, Ecuador ya, sí, ya estamos ahí a pelo, ¿eh? Nada, del Ecuador. Nos hemos apurado bastante. Hostia.
Pues de momento aguanta bien Ferri esa segunda ahí, a ver qué haga Cosworth. Le quedan pocas vueltas para inventar algo ya. Los dos vueltinas nos van a quedar, ¿eh? Vaya. Y Partner y Ave, Ave muy cerca, Ave muy cerca de Partner. Lo que pasa es que Partner tiene mucho caldo para pisar aquí. Ahí está, de hecho se aleja. Yo creo que se va alejando, ¿no? Poco a poco. Sí. Pero es poco, ¿eh? Sí, es una mijina, pero se va alejando. Lo va sacando décima a décima. Más potencia en la recta. Ya se ha echado encima, ¿eh? A ver, ahora, otra vez. Se ha echado encima. Menuda batalla estos dos, de principio a fin, la verdad, ¿eh? Madre mía, hoy sueñan el uno con el otro. 2,5 Oliver de Torvik. Alguno acaba cazando. A ver. Dos vueltas al final ya. Pedrosa novena al final, pasó Escarbat. Se le complicaba la carrera a Pedrosa al principio. Está el undécimo primero al final sin cual y también ha salido perjudicado. Pero venga, va hasta el final. Un 17, mucho gástete. Y Bonilla, pues mandando solidísimamente. 14,7, casi 15 segundos con su directo rival, que es Ferro. Sí que es cierto que aquí atrás, tanto uno como otro han tenido un accidente y el otro una penalización. Pues, Cosworth. Pero hostia, no veas. Qué buena batalla. El ritmo de Bonilla, brutal. El ritmo de Bonilla, pero ha sido brutal. Increíble, brutal. ¿Eh? Ha salido a fuego, ha marcado un ritmazo durante el primer stint y aunque ahora en este pues no ha ido al mismo ritmo, pero joder, 34, está haciendo ahora 35, lo que ha hecho es gestionar el tiempo que ya tenía y era un ritmazo aún así bastante alto. La verdad que sí. Para hacer 10 vueltas. Ha volado, loco. Enecios, bienvenido. ¿Cómo ha salido el Cosworth, hijo? Cómo ha bajado el Cosworth. Madre mía, sí, le quitó medio segundo. Ha pegado un montón, ha hecho una bajada ahí también. Le ha quitado medio segundo. Ojo a la recta, Cosworth mucho más gasolina. Va a ir a por Ferro, ¿eh? Va ahora por él. Va por él. Ferro ya se mete en el interior aguantándole. A ver aquí. El interior que luego se va a ser el exterior. Ferri, piénsalo. A ver. Protege bien, muy bien, cierra la puerta. No ha llegado por los pelos, ¿eh? Oh, madre mía, vamos ahí, madre mía. Sale con velocidad. Madre mía, qué bien que has tenido Ferro en todo medio de la pista, se está haciendo anchísimo. Madre mía. No es nada lo que tiene encima. Seguiré con ellos, que Ave se ha despegado a 2,8 de Partner ya. Y está por atrás, está todo muy calmado ya. Mira, pues nos quedamos aquí en la batalla por la segunda. La cosa hot. Madre. Venga, última intentona. Último invite. Va Cosworth otra vez, ¿eh? A ver, la recta. Iba a ser por fuera esta vez. Pero tiene mucha más velocidad, punta. Y gomas que Ferri. Se tira. Madre mía, aquí no, chavales. Vamos a ver, Ferro. Para bien. Aguanta, Cosworth, por fuera, aguanta. Aguanta por fuera, tiene el interior Cosworth. Se queda el interior Ferro, Cosworth ahora. Sí. Pequeño contactito, pero nada. Y delante ahora mismo Cosworth. Va a ser tiene que tener más potencia. Muy buena, muy bien trabajado ahí Cosworth, se la ha preparado muy bien. Muy buena. Muy buena, dice, qué putos grandes, la verdad que sí. Con lo rápido que van. Vaya. Sin rozar nada, tela. Ferro ahí pegado todavía, quiere intentarlo al final, pero lo van a pisar con todo, como han entrado ahí, madre mía. Madre mía. La picadera. Este hombre que va a ganar, lo vemos ahí, pero nos quedamos aquí con estos dos. Está encima, ¿eh? Sí, está muy cerca ahora mismo. Muy bien. Uf, contrariazo. Medio segundo, tiene más gasolina Cosworth. Vamos a ver. Ferri tiene 23 segundos por detrás. Qué rápido sale Cosworth. Un segundo ya casi. El caldo. Muy bien.
Ha tardado mucho Ferri en acelerar. Le ha costado mucho meter el coche, ponerlo recto. Y ha tardado un poquillo en acelerar y Cowan ha salido muy muy bien de ahí. Por detrás, Torbi con Peque. Ahí van 04, los 03. Peque se la quiere devolver. Oye, ojo Bonilla que llega, ¿eh? Bonilla llega, llega sí. Meta. Primera posición. A ver, Carrerón. Ahí Carrerón está, hombre, grande. Joder, ha mandado. Pitando ahí. Grandísimo, vaya. grandísimo. Nuevo Carrerón se ha marcado. Victoriote. Y unas culebritas ahí. Lo ha aplastado el hombre. Sí, señor. Muy bueno. Carrerón incontestable. Atrás, el Sheriff. Y entra Colgore. Buena. Hostia, qué buena carrera. Creo que Ferri sin caldo. Ferri sin caldo. No. Ferri se ha jugado ya todo lo que tenía ahí. Bueno, pues estreno de nuevo Quijote con un podium. Enhorabuena Ferri también, Carrerón, tercer puesto. Torbi aguanta también a Peque por detrás. Llega partner, cuarta de partner. Buena carrera, tío, muy buena. Muy buena AVE también. Muy buena batalla con AVE. Los dos grandes. Muy buena batalla con Charles. Buah, Torbi y Peque, a ver. Uy, que Peque. Se quedó sin caldo Torbi en el último metro. Sí, Peque por delante. Ya se quedó 32 milésimas. Ha dejado pasar Torbi a Peque, yo creo, porque Torbi sí marca caldo, Sí, es verdad. Bueno, a veces lo marca y a veces no, ahora ya no marca nada. Ya, ahora ya no lo marca, no. Pero hostia, qué buena. Buenas chicos. ¿Qué pasa, Ferro? Buenas, Ferri, Carrerón, tío. Me lo pique ahí con el Cowboy. Qué bueno, chaval. Habéis sudado, ¿eh? Sí, sí. Hostia puta, qué bonito, tío. Ha estado muy bonito. Vaya cabrón. Ha estado un poco. Guapísimo. Ha estado chulito. Difícil batallar con este coche. Sí, joder. Habéis hecho un par de maniobras ahí para el otro. Madre mía, que es complicado. Este coche es muy, muy complicado. Cabrón. Muy divertido, señor. Hostia. Bueno, voy a echar las fotillos al. Ya están. Venga, perfecto. Pues así quedó la cosa. Bonilla, Cosworth, Ferro, Partner, AVE al final en la quinta. Muy buena también. Peque, Torvik, Oliver, Vigo. Y siguiente, aquí el botón a la X. Pedrosa al final, noveno. Decimos Carbat y decimos primero que está dando. Hostia, qué carrerones. Qué dos carrerones guapos que hemos tenido hoy, chicos. Madre mía. Ferro, ¿qué ha pasado ahí en ese accidente accidentado? Un error. He pisado demasiado el piano y he salido. Hostia, volando. Te ha salido que se ha acabado de disparar, ¿verdad? El de dentro. Sí, sí. Se me ha comido para dentro la curva y. ¡Buah! Vaya, tío. Se ha complicado. Pero bueno, no pasa nada. Está muy bien, carrerón. Está muy divertida. Muy buena, sí, y buena remontada. La verdad, guay, que sí, tío. Ha sido un carrerón. Además, complicado. La bajada esa, vaya, la bajada esa, tío, eso daba miedo cada vez que bajáis. Buah, sí, es que si te la juegas recortas muchísimo, pero uff. Pero claro, no te vas a jugar toda la vuelta. Claro. Sí, tío, hay que guardarse algo ahí. Ahí el que achuchaba al de adelante, Cogu lo ha hecho la vuelta anterior, te quita medio segundo, luego se lo ha hecho tú a él, que iba detrás, te has vuelto a quitar tú también ahí medio segundo. Y va detrás, dice, venga, va, pues tengo que ir a por él y es lo que me queda. Y ahí los dos habéis bajado, que digo, madre mía. Buenísima, sí, tío, sí, buenísima. Con todo. Pues nada, chavales, yo creo que nos vamos con buen sabor de boca y con dos carrerones. Así que. Sí, ha sido una hemorragia de placer. Joder. Ha sido una salvajada. Pues nada, 22-30 puntuales, como siempre, como no. Y nada más que comentar, hostia, que bien me lo he pasado. Ha sido una burrada, chicos. Nos vemos aquí la semana que viene en la carrera 4. Hasta el miércoles. Y poco más que buenas noches. El Alpine. El Alpine. En Gran Valley. En Gran Valley, tío. Una combinación también muy, muy guapa. Oh, vale. Y nos vamos de Reconcoque. Venga, va. Vámonos de Reconcoque, familia. Buenas noches. Gracias por venir a vernos, por ver la Cachecap, por ver estos pilotazos que nos han venido a las carreras brutales. Nos vemos miércoles. Ferro, buenas noches a ti, a Cache y a todos. Cabrones. Buenas noches. Buenas noches a todos. A disfrutarla. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.